Radiant's top tower's in bad shape. Radiant's top tower's hurting. Radiant's top tower's in bad shape. Guess what's happening to Dire's bottom tower? Radiant's top tower's taking hits. Money changes hands. Dire's bottom tower's getting the business. Venga, pues le hacemos la BKB de Depressed Kid para evitar esa lanza. Collapse, ¿podrá salir de esa? Que parece que sí, está muy tanque. Y Team Empire no quiere iniciar Shacklo, sí. Busca directamente a mi Poshka. Lo puede matar. No llega la ralentización. No te la creo que Shacklo, al intentar matarlo, termina muriendo. Y Yatoro encontró a Sayu. Ahí están las zarzas en el suelo. Ojo. Oh. Alcanzó a meter la corona, pero no tiene importancia. Así que nada, 12 kills para Team Empire. Ojo, cómo se posiciona Team Spirit, ¿eh? Cómo se posiciona Team Spirit. No puedo creer que mi Poshka haya aguantado. Es el Super Baiter, Super Baiteador con 1400 de vida. No lo pueden burstear a mi Poshka. Estamos de vuelta en la transmisión. Estamos de vuelta en la transmisión. Bienvenidos. Vamos a darle. Sí, cerramos transmisión por Face. Vale, solamente estamos transmitiendo a YouTube. Ya puse una publicación en Facebook para que la gente se entere. Gente, voy a ponerles el link a la publicación de Facebook para que vayan a reaccionar y me ayuden a que ese post lo vea la gente, ¿me entiendes? Así que nada, déjame pongo el comentario fijado. Todo mundo se entere. Y ponemos el respectivo chachao. A ver. Y ahí les voy a poner la publicación en Facebook. Listo, en comentario fijado, ¿vale? En comentario fijado de YouTube está la publicación de Facebook, ¿vale? Ustedes tienen que ir a la publicación. Hazte una, Polarizor, dicen. Vale, entonces go nomás. Gente, espero que me puedan ayudar reaccionando a ese pod. Vale, arrancamos con la teamfight. El daño importante en Depressed Kid. Doble buyback de parte de Team Spirit. Van al outpost. Depressed Kid con el veneno. Llega Mira para asegurarla. La agresión de Mira para tirarle ese ultimate con nada de vida. Ojo, lo que acaba de hacer, Collapse.
aguantando bien con el Lotus Orb Eels para ganar tiempo. Buen stone defensivo de Yatoro. Se ha forzado el buyback de Vanskor con su Leech. Bacazo en la partida, 18-12. Van por Roshan. Me parece que van por Roshan. Mira los ítems de Yatoro. Me voy un segundo. Ya tiene Skadi. Ya tiene Desolator. Smiling Knight. Silver Edge. Va por BKB. Va por Coraza. Ambos carry. Gente proponiendo algo interesante. El primer lugar es Smiling Knight. No hay mucha diferencia en el valor neto entre los carries. Te ayudaría en Facebook, pero estoy bañado por 30 días. Pretextos. Excusas. Patrañas. Ayuda, Teópolis, tengo 39 años, un hijo de mi... Ojo, tengo un... Sí, tiene futuro. Eres la joven promesa del Dota latinoamericano. Dale con todo, mi rey, dale con todo. Demuéstrale al mundo, pues. Llegas a lo pro. Ponele voluntad nomás, El score, vamos 0-0, es la primera recién. Ya tenemos la égida del inmortal en Yatoro. Jugando con Dédalo, Yatoro, Va por el Dédalo. Y el último talento también casi a punto de conseguirlo. 0 segundos tiempos de recarga del brinco primordial. ¿En serio? Brinco primordial, 0 segundos tiempo de recarga. Puedes subir y bajar del arbolito la vez que quiera. Y salto, y brinco, y salto. El problema es el costo de manaos, ¿no? El problema es el costo de manao. Y la otra es un anillo adicional del Wukong. Del Wukong's Command. O sea, del Ultimate. El Ultimate con más radio, ¿vale? En otras palabras, como decimos en la jerga. Gono más. Topolaris, ahí entro con mis 10 cuentas de Fed. Dice, ya dijiste, mi rey. Ay, te quiero los 10 comentarios, pues, papi. A ver, voy a mandar saludos a las personas que sí me fueron a comentar algo allá o reaccionaron, ¿vale? Les voy a mandar un besito donde ellos quieran. A las lindas personitas que reaccionaron. Vamos a ver. Vamos a actualizar esto. No puedo ver ningún comentario porque no me han puesto ni un comentario. Ah, sí, ya, ahora sí. Un saludo para Paul Dotero. Paul Dotero. Dice Polaris desde Ecuador. Gabriel Ande Carrión. Angelito Paucar. Martín Ingaruca. Salinas. Paul Dotero, que fue el mismo que escribió, también reaccionó a la publicación. Y Vanessa Zambrana, Vanessa, el día que te vea, Vanessa, te reviento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa ayudita en Facebook para que la gente se entere que estamos en transmisión sin lag. Eso es de vital importancia. No estamos lagueados, ¿vale? Go nomás. Y Posh Candle Smoke junto con Toronto. Toronto Tokio tiene la Ganym Scepter. Buena iniciación de Mira. Deshabilitando. Ojo, buena la daga de mi Poshka. Como saca de posición a Shaklo. Y está en la colina. Yatoro está muerto. Con la Diffuse al Blade puede ralentizarlo. El dios de la guerra Collapse. Ahí está la resistencia al daño físico. Y también el carry de Empire que consigue una kill. Mira, doble kill para Yatoro. Pero ¿a qué costo? Consigue la kill, pero ¿a qué costo? La BKB de Yatoro para evitar el Terrorize. ¿Cómo reaccionan, Ahí está Depressed Kid en el High Ground. Yatoro va por él, le forza la inmunidad. Tira Ultimate, Yatoro, mira el rango que tiene. Daño importante en Shaklo, no es suficiente. Se había comprado Shaklo, si lo volvía a matar, Uy, que si lo volvía a matar. La hiperagresión de Yatoro. Se viene la victoria de Team Spirit, ¿Cómo juega mi Poshka? ¿Cómo daguea después de la daga? Acción, reacción, Así juega. Shaklo se queda con cara de payaso en medio de la teamfight. Sin poder controlar a ese Winter. Se supone que el Night Stalker va por los support. Los elimina rápido en la teamfight. Esa es su chamba. Y en esta partida no lo está logrando porque le bailan. ¡Pa, pa, pa! Le daguean en la boquita, ¿Cómo juega Team Spirit? ¿Cómo juegan esos supports? Yatoro enfocándose en el tier 3. Está acabando la partida. El Desolator, el daño que tiene. Son dos líneas lo que consiguen después de la teamfight ganada. 40 segundos para que vuelva el carry de Team Empire. Smiling Knight. 30 segundos, Van por todo. Van por los megas. Van por todo. Yatoro todavía tiene la égida. Y tiene el BKB ready ya. ¿A qué hora plantas? Eres botado. Aquí somos todo menos botado. Depressed Kid controlado. ¡Ojo! ¡La kill! Gran kill, Depressed Kid. No alcanza a saltar. Muere en medio de la animación. Se vienen los Mega Creep Yatoro.
prende el ultimate. Terrorize. Toronto Tokio se planta a sacar los megas y ahí está. Lo consigue, también se va a ir con TP. Bueno, por su parte, Shaq, mira, encontró a Shaq, ¿no? Ahora veremos cómo mira. Ha matado a Shaq, ¿no? Adiós a Collapse, que se ha quedado solo. Vamos a ver cómo mira ha matado a Shaq, ¿no? Mira, mira, mira. Chequeanle, gente, chequeanle. Vamos a verlo desde la perspectiva de Mira, que se compra. ¿Vale? Mira cómo sorprende con el Hex. Esto era la otra parte de la teamfight. Llega Yatoro. Ah, ya, ya, ya. Yatoro está vaqueando y a la vez consigue la kill. ¿Viste? Mira, la que le acaba de hacer se pone a bailar. Porque sí, ¿vale? El resto es historia. Collapse se queda solo y termina muriendo. ¿Qué está pasando en la parte de medio? Smiley Knight contra Yatoro. Otra vez el abrazo helado para defenderlo. Yatoro en el arbolito. Cuidado, cómo salta, la movilidad que tiene. Smiley Knight. Está muerto Smiley Knight. GG se rinde. En cuanto muere, manda al GG. Ahí está Team Spirit. 1-0 el marcador. A una sola partida de eliminar a Team Empire. Bien jugado. 42 minutos de partida. Vale. Una partida, gente, para que Team Empire se vaya pa' su casa, ¿eh? Ahí está la alineación del CIS. Vale. Vamos a ponerle su MVP a Mira, ¿vale? Con su Lion. ¿Qué le parece? Gozo. ¿La hacemos o no la hacemos? Sí, vamos a ponerle su MVP a él. Y luego ponemos el resultado también. Ponemos el resultado de 1-0. 1-0 para Team Spirit. Y venga, gente, es el momento de las plantitas, ¿eh? Ha llegado el momento. Ha llegado la hora. Un saludo para la gentita que está llegando, ¿eh? Para los que están llegando, que se dieron cuenta que volvimos a aprender la transmisión. A ver, venga, pues entonces voy a las plantas. Un segundo, le damos a la plantita, ¿vale? No puede Empire con Spirit. No puede, ¿vale? No puede. ¿El marcador de qué color lo vamos a poner? Que quedó transparente. Lo vamos a poner como estaba antes. Era así. Mi marcador humilde. Listo. Pura humildad aquí, gente, la verdad que sí. No nos olvidamos de eso, que es de vital importancia. Ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos a la aplicación de plantas. Otra cosita, gente, otra cosita. Ahí está el Nox en pantalla, perfecto. Dejen su like, mis skins, dicen, sí, no se olviden de eso también. Los likes son importantes. El like es como la compartida en YouTube, ¿vale? El like es la compartida en YouTube. También para que a la demás gente le salga que en el directo, ¿cómo se dice? Como sugerido, ¿vale? Sugerido. Para que se enteren que volvimos a aprender. A ver, Gono más. Gracias a las personas que hayan puesto like, ¿eh? A las personas que pusieron like les voy a dedicar esta victoria en el plantas. ¡Ojito! Visco no juega hoy. Visco no juega hoy. Hasta mañana, ¿vale? Hasta mañana. Ahí estaba más adelante Virtus Pro contra Paris Saint-Germain. Vamos a poner el... Quiero poner este reloj aquí. Lo voy a poner para que la gente sepa, ¿vale? Que es la partida que se viene hoy. Déjame poner... Hoy no es Viscos contra Liquid, para nada. Hoy es Virtus Pro contra Paris Saint-Germain. En unas 2 horas más o menos. Depende si se van a la tercera partida o de una vez por todas termina Team Spirit, ¿eh? Depende. Venga, 5 diamantitos. Gems. Acá le llaman gems. Los guanteletes no sé para qué son. Bueno. Chévere, chévere. Vámonos. Bacán, chingón. 17.000 moneditas. ¡Ojo! ¡Ojito que vamos al boss final!
¿De qué te ríes, concha tu madre? Mira, vamos. Vamos al boss final. Y les voy a dedicar esta victoria, ¿vale? Vale, esta humilde victoria. Gracias, Quesito. Un saludito para Quesito. ¿La hacemos o no la hacemos? Wait, no way. I would never eat a rain taco. Bueno. Bueno más, gente. Boss final del mundo. Boss final. Boss final. Picante. A ver, ¿cómo se juega este nivel, men? Vale, yo voy a ir poniendo depende de lo que me salga. Oye, le puse una buena trampa, ¿viste cómo lo ralentizamos? Está re ralentizado, le voy a poner la trampita por aquí. ¡Tangoso! Y vamos a poner esta, a ver si aguanta. Estoy jodido arriba. ¿O sabes qué dijimos? Que aquí vamos a usar Le hice mucho daño al grande. Le hice mucho daño al grande. Pues que venga. Chau, la hicimos, pues, gente, la hicimos. Vamos a congelarlo. A ver si alcanzo a congelarlo a ese. Oh, qué bueno que lo puse después. Porque ya venía con todo el men. Vale, aquí es donde vamos a gastar moneditas y así, ¿vale? Gracias, mamón. Vale, vale. Ah, fedió top. No, 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 no fedearon top. Picha, fedió top.
Ahí lo matamos, ahí lo matamos. Muere, concha tu madre. Eka. Ahí lo congelamos, mira. Creo que ahí se congela. Ah, no alcancé. Lo iba a congelar ahí. ¡No! Se movió. Ahí, ahí está, ahí, mira. Fue directamente a la boca del lobo el mamón. ¡Pite! Ya se murió, ¿no? Ya no voy a plantar nada, ya se murió, creo. Pues listo. Pedazo de simetría la que hicimos, Gastamos como 3.000, 4.000 moneditas más o menos, ¿no? ¿Cuántas teníamos? Gastamos unas 5.000 más bien. Saludos, Polaris, ¿cómo estás? Bien, Popovi, estamos al 100. Ya pasamos este mundo, gente. Nos vamos al segundo, el de los piratas. Con las plantas esto. Las nuevas que me dieron. El doble girasol, la sandía y no sé qué otras. Que no sé si me vayan a servir. Sobre todo el doble girasol, pero las otras no creo. Vamos a ver si me sirven. Ya veremos los drafts que armamos en el siguiente mundo, ¿vale? Estás palteando, dice. Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? Si le acabo de ganar facilito, sin perder una sola de las que arrastran. A ver, ¿ya está ya vencido? Sí. Oye, ¿volví a entrar? Ah, sí, se puede volver a jugar, pero pues no, vámonos. Se puede volver a jugar las veces que quieras. Vámonos al... Vámonos para atrás. Listo, vamos aquí, ¿vale? Al segundo mundo. Go nomás. Ah, no hay simetría. Ya está, go nomás. La hacemos en el de los piratas. Vale. Mira, con doble girasol. Con bombitas. Y este de dos. La sandía, según yo la había desbloqueado. No, no la hemos desbloqueado. Bueno. Queda entonces. Let's go. Vámonos. Atentos, Cáigale, cáigale, perro. Aquí lo esperamos. Man, con doble girasol voy a tener muchísimo espacio en este mundo. Otra cosita, Ya está, solamente necesito una línea de girasoles. Vengo llegando, ¿cómo va todo? Dice Husari. Todo bien, bro, estamos esperando la segunda partida entre Team Empire y el equipo de Yatoro, Team Spirit. ¿Qué da? En esta parte ya del mundo no hay tumbas, ¿vale? Así que buenísimo. Vamos a acelerarlo. Thank you.
Listo, 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 listo. La hicimos. Bonita. Se viene el choclo, Piratalares, ponle frijoles, dice. Ah, sí, pero todavía no la tengo, pues, mi rey. Todavía no tengo los frijolitos. ¿Cómo va el Sped Room? Dice J.H. Arcada. Ahí la llevamos más o menos, El bot no lo aceleré, porque estamos chiquilines, se me quiebran los dedos. De por sí casi me ganaban. Imagínate acelerado. Vamos, el último y nos vamos a la partida, ¿vale? Según mis cálculos. Entonces, en este vamos a llevarnos el choclo, que es control y daño. Control y daño, ¿vale? Go. Ese es el meta de este mundo. No aceleramos hasta poner el primer girasol. Eso es de vital importancia. Porque se pierde eficiencia. ¿Entiendes? Apiche. Se llama elote, Polaris, dice. Oh, bueno. ¿Cómo se llama, pues? Choclo. ¿Volvió a salir donde mismo? Normal. Oh, gente, yo no jugué este mundo con doble girasol. Yo lo jugaba con girasol normal, Entonces gastaba dos líneas. Acá vamos a empezar a poner los choclos. De este lado. ¡Pa! ¡Lol! Un solo choclo tumba al que viene en el pajarito. Lolazo, ok. Ahí está el stun en área. Listo. Hoy era un cuaderno del plantita. ¿En serio, Haru? No te la creo. Ah, yo quiero verlo, sí, yo quiero verlo. Te lo avientas gozo, Oh, el coco cañón. ¿Recuerdan el coco cañón? Stun en área, ¿no? Sí, stun en área. Es un AOE. Stun AOE. Área of effect. ¡Pah! Ah, gente, vamos a jugar este nivel y luego ya nos vamos. Vale, vale. Ojo, ojito. ¡Pah! En la boquita. Triple combo. Gente, aquí se necesita calcular bien, Cuidadito. Un combo de 5000 necesito. Más o menos. A ver, vamos a juntar estos. Ya está, ya hicimos el puntaje. Este es para practicar y aprender a usar los cañones. El coco. Sí, gente, es el coquito. Ojito, paciencia. All we need is just a little patience. ¡Pop! Uy, no. Pensé que lo mataba a todos ahí. ¿A qué importa, gente? Hay que matarlos como sea. Con tal de avanzar. Ahí ya.
Ya váyanse, ya váyanse. Pete, no vuelvas. En serio, falta uno. Pa. Bueno, gente, ya está. Oh, se podía acelerar también este. Se podía acelerar. Lolas. Mod check, dice Karina. Sí, Karina, ¿cómo crees que te lo voy a quitar a ti? ¿Cómo te lo voy a quitar aquí? El mazorcañón F, ese ya no existe. Queda solamente en nuestra memoria. Este juego ya no es lo que solía ser. Bueno, vámonos ya, vámonos ya. Vamos a cerrar el Nox. Y nos vamos a la segunda partida. Team Empire versus Team Spirit. Go, su, go nomás. Ya estoy cargando. Oye, déjalos descansar, dice. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Cuándo juega Visco mañana? Hoy solamente tenemos dos series. Esta de Team Empire versus Team Spirit, que podría terminarse ya en la siguiente partida porque es el mejor de tres. Y nos despedimos de Team Empire. Y luego, como dice aquí el marcador, es PSG LGD contra Virtus Pro. Ojo con Rubés, con Rubén Páez. Gracias, Rubén. Gracias. Ojo, Rubén me acaba de enviar $5. Así en la boquita. ¡Pa! No me puso ningún mensajito. Oye, me hubieses puesto un mensajito. Gracias, Rubén. Gracias. Oye, gente, ayer estaba configurando las alertas, pero no las he terminado de configurar. Porque quería cambiar algunas cosas que no me gustaban. El texto, me daba cuenta que en una donación larga se salía el texto. Entonces, ahora en las donaciones de hoy, les voy a mostrar mientras piqueamos. En las donaciones ya a partir de hoy no va a aparecer el texto en pantalla, solamente el bot lo va a leer, ¿me entiendes? Va a aparecer el nombre de la persona que mandó el superchat y luego el texto, ¿vale? Go WAP, dice Maxi. Go WAP, go WAP. Aguante WAP, carajo. Venga, ahí está la partida. Déjame ver si podemos cargarla ya o tenemos que esperar un poquito. Mira, ahí está arriba a la derecha el siguiente partido de hoy. Justo a tiempo, gente, bien calculado, ¿viste? En la fase de picks podemos poner el marcador también. Dame un segundo, lo ponemos. Vale. Hoodwin Marx. Digo, Hoodwin Axe. ¿Cuál Marx? Ojo, Hoodwin Axe es del parche pasado, ¿eh? Eso es una extra viejita. Ahí está el marcador. Sven para Smiling Knight otra vez. O sea, son cuatro partidas consecutivas con Sven, ¿eh? Desde la partida que jugó, desde la serie que jugó con Thunder hasta esta. Sven para Smiling Knight. Y luego, su nombre, Caballero Sonriente. Sven es un caballero, ¿no? ¿Hace alusión a su nombre jugando Sven? ¿Solo juega Sven? Muy poca versatilidad la de Team Empire. La primera partida. Gracias, Piero. Gracias, Piero. Hay algo de stream en sus PPTS. Nah, ¿qué hablas? No hay lag. No hay lag. Muchísimas gracias, Piero. Muchísimas gracias, Piero Sayan. ¿Viste? Ahora ya no aparece la donación. Solamente aparece el nombre, la cantidad y el bot pues me lee la donación. Lo mismo con las estrellitas, ¿vale? Esa es la configuración que tenemos. Ahora, la otra cosa importante es que el, o sea, la llamada del chat, digo, el sonido de la donación lo quiero cambiar. Bueno, ese es uno, pero hay varios. Hay varios. You know what's cooking? A ver. Esa me gusta mucho. Pero ya veré si realmente pongo una de estas llamadas o pongo otra cosa, ¿vale? Esa me gusta mucho, gente, esa me gusta mucho. Vamos a probar una de super chat. Ah, no, espérame, no lo he guardado. This is ahí. A test super chat alert for 73. Ok, vamos a probarla otra vez, vamos a probarla. Sí, pero le voy a subir el volumen. This is a test super chat alert for $60. Vamos a subirle un poquito el volumen.
This is a test super chat alert for $72. El set no lo tengo. Super chat alert for $4. Bueno, ya estaba haciendo pruebas. Lo vamos a dejar ahora por ahora con ese, ¿vale? Ya está. Pero ya vamos a poner. Tal vez lo podemos poner diferente. Que no siempre salga el mismo. Ya veremos. O simplemente las músicas clásicas de las donaciones y ya, ¿vale? Que es lo, creo que es lo mejor. Mientras estoy casteando y sale para que no interrumpa, pero no sé, ya veremos. Lo mejor, vamos a poner lo mejor, ¿vale? Lo más práctico también. La única llamada que me gusta es la de ella, dice Maxi. La de ella. Como es argentino, ella. Storm Sven para Team Empire. El Morphling contra Sven. Buena respuesta, me parece. ¿Cómo se contrarresta Sven? ¿Cómo se contrarresta Sven? Con Slar. Recuerden, gente, nos enseñaron. Nos enseñó Viscos. ¿Cómo se contrarresta? Con el Super Slar. Entonces, Slar lo pone en problemas. El Slar estaba ready. No lo banearon. Estaba listo para poder ser jugado. Decide jugarle con la Queen of Pain, Toronto, Tokio. Depressed Kid le va a enseñar cómo se usa con a la Cop, ¿vale? Ese Storm Queen en la parte de medio. Duelo clásico. Poner a aguantar, dice Baku. Oye, ¿qué fue? Quieren que ponga el de muy bien, los chiquitos. Bueno, ya, gente, por ahora son los que tengo. No tengo todos, no tengo todos cargados en la página de las alertas. Vale. Pregunta, ¿ya reaccionaron al post de Facebook? ¿Ya reaccionaron al post de Facebook? Me gustaría que la gente fuera a reaccionar para que el post de Facebook tuviera un poquito más de visibilidad. Si me ayudan con eso, lo apreciaría muchísimo. Es ir al comentario que tengo fijado, ahí está el link. Y, ojo. Gracias, Karina. Para que comas una maruchita en tío por la ruchan. Gracias, gracias. Muchas gracias por esos 20 pesotes. Oye, 20 pesotes, nice. Ya no es un café, ahora es un café y una maruchan. Sí me alcanza, fácil. Gracias, Karina, gracias. Te mando un abrazo. A ti, a tu baby. ¿Vale? A ti y a Sophie. La preciosa, la carincita, la leoncita. Ay, ¿cómo? Vale. Ya, muchísimas gracias, Karina. A ver cuándo jugamos. Está cargando mi daga. Eso pon, dice. Ah, lo de. Ah, ¿quién dijo eso? Está cargando mi daga. O ese lo he escuchado en los banderines de los equipos. Pero ¿de qué equipo es? Recuérdame. Sí, ¿no? Está en uno de los banderines de los equipos. Tiago. Creo que sí, después lo cambiaron. No estoy seguro, ya me avisa. Dime, Tiago, me dice Tiago dónde está, Es el lad más bajito, te podré comentar, dicen. Vamos, Team Yatoro. La gente apoyando a Yatoro. Yatoro tiene fans en Latinoamérica. Ahí está Morphling Carry, Yatoro. Ahora les voy a presentar a Team Empire. A Team Empire. Vale, arrancamos con Sayu con su Phoenix 4. En medio tenemos a Depressed Kid con ese Storm Spirit. Vance Core 5 con su Omni Knight. El pick meta, ¿vale? El support más popular del meta actual, Omni Knight. Aquí está Shaklo en la offlane. Y por último el carry, Smiling Knight. Por cuarta partida consecutiva con Sven. Si se siente muy cómodo, Team Empire con una strat alrededor de Sven, con nomás. Collapse en la offlane de parte de Team Spirit. Está Mira apoyándolo. Es el combo del parche pasado, ¿no? Axe Hoodwing. Llamada, frazada, sharpshooter. Está difícil jugar contra ese combito. Luego está en la parte de medio Toronto, Tokio, con esa Queen of Pain, enseñándole a Depressed cómo se usa. Yatoro carriando. Aquí está Yatoro, el ucraniano, desde la tierra de Dendi. El heredero de Dendi. Con su Morphling. Y por último, mi Poshka, el ruso, ¿vale? Winter Wyvern. Para el negocio de aguas frescas, pues Polaris, dice Baco. Para el negocio de aguas frescas. Otra cosita, ¿eh?
Madaroy, dice por ahí Baco. ¿Dónde está Madara? Es de Madara. ¿El equipo de Madara qué? ¿Cuál es? ¿Cuál equipo? ¿En cuál equipo está Madara? Esa gente que manda saludos con las banderas de sus países me dan que tiene Axel. Pues bueno, los quiere que los salude de su país, están orgullosos. Vamos, gente, vamos a darle entonces. Esperando LGD contra Virtus Pro, vamos a ver esta partidita. Se va a poner muy picante el día, porque Virtus Pro contra LGD es partida de Upper Bracket. De Bracket de ganadores, los mejores de su grupo. De su respectivo grupo, ¿ok? Se van a enfrentar en los playoffs. Esa primera serie del Upper Bracket, no se lo pueden perder, es la última serie del día. Sayu contra Miposhka, el duelo de héroes voladores. Mira, 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 mira. Ojito que Miposhka pierde el trade. Contra los espíritus de Fenny. Qué difícil es tradear, Y Shaklos lo zoneando a Yatoro. Yatoro sufriendo en la primera oleada. Tiene tres creeps. No llega Yatoro. Ahí le va a hacer un pulse a Yu, a ver si le sale. Mientras Miposhka intenta hacer el stack. Es un buen momento para que Sayu haga el pull, Bueno, la de Miposhka le sale, no le sale, no le sale, no le sale. Los creeps se quedan. Los creeps se quedan, ¿vale? Vamos a ver ahora. Yatoro va a tener que pelear en esta línea un poquito lejos de su torre, ¿Cómo va el marcador? 1-0 a favor de Team Spirit. Es la segunda partida. Sería el mejor de tres, ¿vale? El equipo de Yatoro ganó la primera. Vale, Yatoro da ataque, la sufre. Ya veremos cómo le va más adelante. Va a farmear una oleada bajo torre. ¿Cómo está yendo a Smiling Knight? Vanskor hace lo que todos los Omni Knights. Se adelanta, tradea, se cura, se pone Heavenly Grace. Trata de zonear, ¿no? Más adelante va a proteger en las teamfights con el Ángel Guardián. Pero del otro lado hay un mix de daño que no necesariamente es daño físico, Hay daño puro con la Queen of Pain. Y hay daño mágico con la escopeta. Buena iniciación de Smiling Knight. Te encuentra Mira. No se espera Mira que el carry vaya hasta allá, Primera sangre para Team Empire. Vanskor se la lleva. Uy, se sale de posición y Smiling Knight lo aprovecha bien. En la parte de medio, Depreskid haciendo stacks. No, haciendo ya los stacks. Los está farmeando ya, Le ganó la línea Toronto-Tokio. No, están parejos. Se da cuenta que a cierto nivel ya es muy molesta la Queen of Pain. Y Depreskid está fuera de la parte de medio, ¿ok? Ni siquiera intentando interceptar los creeps, ¿no? Se están muriendo los creeps en medio. Ya se murió la oleada. Toronto-Tokio la está controlando, la está congelando. Y Depreskid va a farmear en jungla entonces. Vamos a poner el valor neto. Tiene el mismo valor neto que la Queen of Pain, ¿vale? Con el stack. Tiene el mismo valor neto. La runa de agua. Mira cómo Toronto-Tokio va primero por la de top. Porque sabe dónde está jugando el Storm, ¿vale? Si va por la de bot, probablemente Depreskid pueda tomar la de top. Y no, de esa manera ya tiene las dos runas, Toronto. Línea gratis para esta Queen of Pain, pero el Storm sí se recupera rápido en este parche. Go nomás. Continuamos con la partida. 1-0, gente. Solamente la kill que sucedió en la parte de bot. Veremos al Axe en 7.30B, que ya no tiene la posibilidad de utilizar el Shard. Bueno, colapsa aprovechando creeps aquí. Le hizo la jugadita con el Heavenly Grace. O lo puso después. Vanskor puso el Heavenly Grace antes de la llamada o después de la llamada. Porque me parece que no duró mucho tiempo esa llamada. Esa llamada a nivel 1 también. Por fin Yatoro recuperó línea. Shaklo está jarraseado debajo de tier 1. Aunque el equilibrio está fuera de las manos de Yatoro, mira. Vale, evitó que farmeara ese creep de rango con el escudo. Y ahora qué sigue para Yatoro. Intentar denegar. Vale. Ojito, ojito con ese Morphling.
Mira el daño que le metes a Yu, eh. Y la ralentización de ataque. El courier le alcanzó a entregar, por lo menos. Es el consuelo de Yatoro. Le alcanza a entregar sus ítems. Ahí está la lanza. Imposible matarlo. Está en fuerza. Tenemos una rotación en la parte de medio. Mi Poshka está muerta. Manos de Depressed Kid. Ahí está la Sonic Wave. Depressed Kid alcanzó a saltar. El Blink de Toronto Tokio a rango melee. Y son dos kills en la parte de medio. Los support participando. Le quitaron la runa de ilusión a Toronto Tokio. Va por la otra. Va por la de recompensa. Hoy tiene suerte de Press Kill que pudo conseguir esa kill en mi Poshka, ¿eh? Porque si no iba a morir. Estaba a punto de morir. Ya llegaba a Mira. Vamos a ver ahora la skill de Mira con Hoodwin. Porque es un jugador muy skilleado, Mira, ¿eh? Lo hemos visto con el Lion. Cómo los incita a ir por él y reacciona con la Blink Dire. Cómo se muestra y retrocede. Vamos a ver ahora con la Hoodwin. Un support 4 con mucha movilidad para hacer ese tipo de baiteos, ¿no? Ese tipo de baiteos de ganar tiempo, comerle tiempo a un héroe. Jala la marca. Mira, haciendo el doble stack. Sale. Sí, papá. Sí sale facilito. Para Mira. Con el obstáculo que corta la línea y... y aceleran la jungla, ¿vale? Ya son 6 niveles con su Vanguard. Cuidado con este Axe. Van por Vanscorn. Difícil. El Heavenly Grace es muy fuerte, ¿vale? Incrementa el bonus de fuerza que te da en este 7.30B. Y se reduce el cooldown del Ángel Guardián. A ver, atentos con... esos son los buffs que recibió. Y el cambio de la Ganym. No, eso ya estaba. El martillo de la pureza es la pasiva que hace daño. Vale, el shard del Omninive, para los que no lo conozcan, le da una pasiva, ¿vale? Que su siguiente ataque va a ser daño puro, ¿vale? Entonces el siguiente ataque hace daño puro y reduce todo el daño de ese héroe afectado durante... bueno, reduce el 60% del daño de ese héroe afectado por 4 segundos. Vale, entonces no sé, puede llegar a la teamfight contra el carry, ¿vale? En una teamfight. Y 4 segundos el carry no va a hacer todo el daño, ¿vale? Pero también apunta a un Omninite carry, porque tenía talentos de carry. Por ejemplo, 50 daño base, ¿vale? Ahí está, hay algunos talentos de carry. Pero bueno, se está utilizando de posición número 5. Toronto Tokio encontró a Depressed Kid en la propia jungla. Pedazo de pick-off que hace Toronto Tokio. Mira, vamos a ver cómo lo encuentra en la jungla. Depressed Kid no tenía mucho maná. Lo está gastando para farmear. Claro. Mira, con la runa de invisibilidad. Lo asusta, gente. Lo asusta Depressed Kid, ¿no? Lo asusta. No sabe qué es lo que le ha pegado. Le tira el grito en la boquita. Con la runa de invisibilidad. 2 a 2. 2 a 2 el marcador. Smiling Knight. Acelerando el farm en la jungla. Va a ir a robar los stacks precisamente. Sí, va a ir a robarlo. Lo va a robar con la fuerza divina. Mira, mira, mira. Está viendo cómo le quitan sus propios stacks. Qué triste. Mira, se queda con cara de... y lo van a matar, ¿eh? Ojo que lo matan. Depressed Kid con una buena iniciación. Está muertísimo. Está muertísimo, mira. El War no sabe dónde está, pero yo te voy a decir dónde está. Aquí está el War. Ellos ponen Sentry acá y queda justo fuera. El War queda justo fuera del rango del Sentry. No se percatan de eso. Mira, gente, impresionante lo de... ¿quién puso este War? Vanscore. Vanscore que pone el War justo fuera del rango del Sentry. Bien calculado, papá, ¿me entiendes? Viene a quitarlo por si acaso nomás. Vanscore. ¿Para dónde va? ¿Qué? Ojo que no era necesario esto, ¿eh? Ya estaba guardiado. No era necesario esto. Ya estaba guardiada la zona. Pero bueno, Vanscore igual viene. Otro centro que no va a encontrar el ward. Gente, este ward es imposible de encontrar. Comprobadísimo, ¿vale? Arriba tenemos una rotación de Shackle a la jungla. Para encontrar a mi Poshka.
Depressed Kid se está moviendo a la línea lateral, ¿vale? Se está moviendo a conseguir esas kills. Farmea mucho jungla y ha conseguido 3 kills. Va por la Orchid de frente a robar stacks. Ahí está el Storm en este parche, gente, cómo roba. A ver, Toronto. Vale, Deep Fresky no quiere saber nada de parte de Toronto Tokio, ¿eh? Nada, se retira con Tipi después de robarlo. Muy buena de Depressed Kid, ya casi tiene la Orchid. Está nada, la receta. La mascarita ya está a unos 900 de oro más o menos, ¿vale? ¿La hacemos o no la hacemos, Depressed Kid? El timing de esa Orchid puede ser de vital importancia para controlar a Toronto Tokio, que también está yendo por su propia Orchid para controlar el Storm Spirit de Depressed Kid. La iniciación en Collapse, el salto de Depressed Kid. Vortex. Demasiado daño, Smiling Knight. Demasiado daño. Hay Vanguard del otro lado y aún así, ¿eh? Es que muchísimo el Ultimate Sven. Es una locura el Ultimate Sven. ¿Cuándo juega Thunder? Me preguntan estos mens. ¿Y cuándo juega Thunder? Caunazo eres, Chaclo. Chaclo, ¿pa' dónde? O alcanzó a destruir el arbolito con la... con la Quilling Blade. Esa la play para hacer las jugaditas contra Hoodwing, ¿vale? También, cuando inicia el stun de Hoodwing, si otro héroe que no está stuneado rompe el arbolito, se acaba el stun, ¿vale? Esa es la manera de contrarrestarlo. Collapse en cuenta Smiling Knight. Vanscore corriendo por su... ¡Ojo! Esta va a ser un pedazo de kill, matando al carry. Vanscore también cae. Toronto Tokio dominando. ¿Qué pasó con Smiling Knight? Pensó que era segura esa zona. Vale, está muertísimo. Gran, gran kill para Team Spirit. Entonces queda, gente, lo de la frazada, ¿no? La gente dice, la frazada está rotísima, está muy fuerte. Sí, pero solamente rompiendo el arbolito al que están amarrados se acaba el stun. Puedes acabar con el stun antes, ¿vale? Antes. La duración completa son 2.4 segundos. Tiene buena área de efecto. A ver, mi Poshka defendiendo el tier 1 de buena manera. No lo encontraron, ¿eh? La hizo bien mi Poshka. Está llegando, mira. No, no se anima a pasar por esa rampa. Mira, mira, le da frío. Va por el otro lado, mejor. Ya lo está encontrando Smiling Knight. Encuentra mira. Ahí le quita el arbolito. No puede tirar frazada. Mira, esquivando los ataques, ganando distancia. Pero llega Sayu con los espíritus a hacerle muchísimo daño. Sharpshooter gana otra vez la posición. Pero la... ¿qué fue lo que lo ha matado? La lanza. Sí, la lanza de Shaklo. Justo alcanza a conectar, el rango máximo. Bien, entonces con esa kill me parece que toman arriba. Mi Poshka ya no defendió buen rato, pero no ha llegado al ultimate. Lo va a intentar defender esa oleada, se puede morir, Mira el daño. Muertísimo, intenta defender. Y no, gente, no. Ya no se puede defender ese tier 1. Se acabó la fuerza divina, pero igual se viene la Blink Dagger de Smiling Knight. Ese tier 1 va a caer. Depressed Kid ya tiene la Orchid. Va por mira. Vortex. Toronto Tokio también tiene su propia Orchid. Vamos a ver si hace right click. Llega Shaklo. Buena arena de sangre. La lanza de Shaklo sorprende. Buena llamada de Collapse. Le puede salvar la vida a Toronto. Sí, logra ganar distancia con ese Blink. Pedazo de entrada de Collapse, que se pone la camiseta de Team Spirit y le salva la vida a su compañero. Depressed Kid con la Orchid. Tiene Heavenly Grace, estado de resistencia. Se atreve, la llamada de Collapse no va a conectar. Uy, el daño mágico atravesando el abrazo helado en Yatoro. Y Collapse, cuidado. La vida que le ha quedado a Collapse también, La vida que le ha quedado a Collapse. Uf. A nada, menos de 40 puntos de HP. ¿Cómo juega Team Empire? Se viene el empate de la serie, Cuidado. También el daño se cancela, mi rey, dice Martín. Polaris, tengo un hermoso, un enorme celote junto con dos redondas paltas. ¿Cómo haríamos para dártelas? Dice, ok. Gente, ¿qué fue con este men? Sergio, Tejerina, ¿cómo estás, bro?
Ah, se me cagó, gente. Ya, bueno, go nomás. Mañana juega Visco, para los que preguntan. Mañana juega Visco. Y las lindas personas que están llegando a la transmisión, necesito dos favores el día de hoy. Que pongan like, es el primer favor, gracias. Y segundo, que vayan al post de Facebook, que es mi página de Facebook, donde está la invitación a la gente de Facebook a que vengan al stream. Vale, está fijada la publicación y dice transmisión por YouTube más adelante Virtus Pro contra LGD, para que la gente de Facebook se entere que sí estamos en transmisión, ¿vale? Para que no piensen que los dejamos abajo y vayan a esa publicación a comentar algo o que o a reaccionar, ¿vale? A comentar o reaccionar. Ojo con aquí el Depressed Kid. El equipo de Team Empire dominando la segunda partida, más bien. La llamada de Collapse. Va a llegar Toronto Tokio. Vamos a ver ese daño. La Orchid conecta también en Shacklo. La arena de sangre. Toronto Tokio puede salir. Reseteamos la teamfight con esa maldición del invierno. Nos reposicionamos. Toronto Tokio sale. Collapse sale también. Se venía con todo. Smiling Knight, a matarlos a todos. Pero ahí está mi Poshka muy bien posicionado. Yatoro en la teamfight. Todavía no tiene la manta hasta el Yatoro. Va a priorizarla mucho contra la Orchid de Depress Kill. Le quitaron la racha de Depress, La racha de tres víctimas que tenía. Cinco héroes de Team Spirit. La iniciación de Smiling Knight. Va por mi Poshka. La lanza. Va a conectar. Smiling Knight no alcanza a conseguir. La kill está muerto. La que le acaban de hacer, Shacklo. Podrá salir, está muy ralentizado. Yatoro con la forma de Omni Knight. Qué buena la acaba de hacer Collapse. Smiling Knight, gente, sale de posición por matar a mi Poshka. Le cuesta muchísimo. Le cuesta muchísimo matarlo. Gente, se está poniendo buena. Se están poniendo buenas las peleas, Aquí empieza, Visco juega mañana, para los que preguntan, Mañana juega Visco. Exactamente. Contra Tundra Esports. Contra el equipo europeo de Tundra. En 19 horas. Atentos con Depressed Kid, que después de haber muerto, entra recaliente. Van por Sayud. Depressed Kid tiene poco maná. Tiene poco maná, pero se está regenerando. Aguanta bien. Ya está al lado de su equipo. Collapse. 3 segundos para la Blink Dagger. Heavenly Grace. Para asegurar esa runa. Depress tiene la runa arcana. Cuidado en la siguiente tinfa. La ventaja con la que cuenta, Se va a calmar Team Spirit por unos momentos. Yatoro está farmeando. Va por mucho right click. Yatoro con el satánico. Con el Skadi. Probablemente una Linkens. Para el stun de Sven. Para el Vortex. No sé. Como él vea la situación, ¿no? ¿Será necesaria una Linken, gente? Es buena la regeneración de la Linkens. Y los stats que da, ¿no? Yo estoy esperando el Axe Super Tanque con el nuevo Shard. Oh, sí, el nuevo Shard impulsa al Axe a jugar de offlaner, de iniciador, como solía ser. Vamos a ver si Collapse se anima a comprarlo. 20% reducción de daño. Y también sigue incrementando la posibilidad de girar, Sigue incrementando la posibilidad de girar. Igual sigue haciendo mucho daño con la Blade Man. Contra ciertos carries, ¿vale? Contra ciertos carries hace muchísimo daño. Puede ser el control definitivo para ganar la teamfight. Saltando a una PA. Ya se viene la Blade Mail, Se viene la Blade Mail. Estamos ready. Blade Mail BKB lo que va a comprar Collapse. No está pensando en el chart. Por ahora. Más adelante tal vez. Depressed Kid está buscando una iniciación. Tiene la runa arcana activada. Quiere aprovechar la runa arcana. Se está acabando el tiempo, Ahí está Smiling Knight que se adelanta, que va por el tier 1. No hay iniciación de parte de Team Spirit. Va directamente por el wall. La llamada de Collapse, aprovechando que no tiene la Blink Dagger. Llega Shacklo. A ver, está silenciado. Está silenciado. Buena Orki que le ha metido. Mi Poshka aguanta. No aguanta por el stun de Smiling Knight preciso. Ahí está controlando a Yatoro. Shacklo divide la teamfight. Se enfocan en el tier 1. Y la Nova zonea a Team Spirit. Así termina. Así termina la toma de objetivos del tier 1. Con solamente una kill. Están que pelean bien, Está que pelean bien ambos equipos.
Se viene el empate de Empire. Y Press queda aprovechando la runa de Regen. Ya tiene la Sage, estado de resistencia. Regeneración. Sage en calla, ¿vale? Sage en calla, va a jugar con eso. Ojito abajo con Sayuro. Intentando pushear la oleada. Mira quién lo encuentra. Mira quién lo encuentra, Toronto Tokio. Vale, vale, vale. Los cuatro héroes de Team Spirit van por el tier 2, me parece. O les da frío. Es el daño de Yatoro. Con el daño de Yatoro y él puede hasta tanquear la torre. No, sí duelen los ataques. Todavía no tienen muchos stats. Sí, lastima, gente. A ver, Depressed Kid sigue farmeando en la parte de top. Van a dejar caer ese tier 2. No pueden tradear tier 2 porque no hay creep cerca. No pueden tradear el tier 2. Me parece que Team Spirit gana el trade consiguiendo esa estructura. Buena toma de objetivos de parte de Team Spirit. Aprovechando los cooldowns de Team Empire. Por ejemplo, el ultimate de Smiley Knight. Nakshe que dice siempre fiel. ¿Qué pasó, mi Nak? Siempre, siempre fiel, nunca infiel. Un abrazo para Nak Shaker. El saludito. Necesito que me carres, pero ya, men. Necesito que me carres, pero ya en unas partiditas. Háblate nomás. Tú dirás. Ya la Blade Man al minuto 30 caca. No hace nada que compre Shard. Depende del escenario. Contra un Lesh siempre es buena. Aunque tenga BKB, hay momentos donde el BKB no está disponible, ¿me entiendes? A ver, Collapse. Buena entrada de Smiley Knight, la lanza de Shaklo. El daño llega al Sunray, es el daño mágico. Ese Sunray lo derrite, Sayu. Tiene Eul, Sayu, ¿vale? Van por Roshan. Van por Roshan, aprovechando el ultimate de Smiley Knight. Ya está, no se toca el corazón para tirarlo, ¿eh? De esta manera aprovechan el ulti. Se viene el empate. Team Spirit tendrá que voltear esta partida porque con el Roshan empieza la ventaja de Team Empire. Ya está, gente. La partida estaba cerrada, pero con el Roshan ya no tanto. Dos vidas en Depressed Kid para seguir jugando. Porque Depressed Kid es muy juguetón, ¿eh? A ver. Con la runa de ilusión puede purgarse. No alcanzó a controlar a Yatoro. Va a buscar a Mira, le quita los arbolitos. Ahí está la Orchid. La lanza, está muertísimo, Mira. Parece que la lanza no ha conectado, pero realmente estaba el Vortex jalándolo hacia Depressed Kid. Pero la lanza sí había conectado en ese arbolito, ¿no? 19 horas, gente, hagan cuentas en sus países. 19 horas. Arrancamos con la partida de Viscos, ¿vale? Mañana 27 de agosto a las 7 a.m. del CDT en 19 horas. Para que pongan el despertador, ¿eh? Mateo, ¿estás por ahí, bro? Mateo. ¿Dónde está Mateo? Necesito que me escribas para darte tu tarjeta de Steam porque fuiste el primero en llegar. Vale. Porque fuiste el primero en llegar, pues, mi rey. Acabando el stream voy a checar si me mandaste, pero necesito que me lo mandes, pero ya. Para que quede ahí el mensaje y nos comuniquemos. Cuando estemos comunicándonos, yo voy a tratar de asegurarme que realmente se hace el Mateo de que fue el que comentó, ¿vale? Porque si no, alguien se puede hacer pasar por ti. Pero vamos a chequear la identidad. Yo sé cómo chequearla, ¿vale? Yo sé cómo chequearla. Ahí te explicaré. Ojo con Toronto Tokio. Se sube al high ground. Es un ward. La llamada de Collapse. Encontraron a Depressed Kid. La primera vida. Se viene la égida del inmortal. Se reposiciona Team Spirit. Smiley Knight prendió el ultimate. Mira, controlado. Ahí está el daño puro. Buen Vortex de Depressed Kid. Encuentra a mi Poshka. Los dos supports de Team Spirit. Es lo que encuentra Empire, ¿vale? Aunque Team Spirit logra conseguir el objetivo de quitar la égida, no le conviene tomar teamfight a Team Spirit.
Van a ser el tier 2, sí, van a ser el tier 2. Heavenly Grace. Regeneración y fuerza extra. La fuerza en Sven significa daño extra, ¿vale? ¿Cómo combina el Heavenly Grace con el ulti? El ultime te da 160% de daño adicional basado en tu daño base, ¿vale? Ahí dice, el daño adicional se basa en el daño base y el atributo principal de Sven. Otra cosita, gente. Por lo tanto, cuando tiene Heavenly Grace, que le da fuerza extra, le da todavía más daño del ultimate. Es una combinación, gente, impresionante, ¿ah? Eso ya lo habíamos hablado en otro directo, pero recordemos la sinergia que hay, ¿vale? Atentos con eso. Sayu, la llamada de Collapse, la Blade Mail. Ahí está, desaparece en Advance Core. Esa Sony Wave de Toronto, Tokio, que está imparable con esa Queen of Pain. Buscando la Linkens. A ver, ya Toro no va a comprar Linkens, tiene Satánico. Piensa que aguanta, va por Ethereal, más bien el combo de la escopeta. Pero Toronto, Tokio necesita la Linkens, según su criterio, ¿sí? Bueno, el tal Mateo parece que se fue de la transmisión, ¿eh? El tal Mateo parece que se fue de la transmisión. Ojalá se comunique conmigo, porque fue el ganador. Yo se lo dije en el momento, en cuanto arrancamos el stream, debes saber. Bueno, solamente le estaba recordando. Ojo con la Orchid. Depress no le da seguimiento. No le da seguimiento. No le da seguimiento a la kill porque piensa que hay alguien más ahí. Toronto Tokio estaba solo. Toronto Tokio estaba solo. Llegaba tal vez Collapse con la llamada, pero estaba algo lejos, ¿eh? Pues bueno, Smiling Knight le está mandando su tip a Shaklo. ¿Qué hizo Shaklo? Vale, está cortando línea en la parte top. Va a unirse con su equipo. Tiene ya la BKB. Va a comprar Satánico Shaklo, ¿eh? Va a comprar Satánico. Imagínate el Mars con Satánico. Tenemos una daga en mi poshka. Un smoke de parte de Team Empire. Van a buscar el ángulo. Ahí está Collapse, que es el primero que se muestra en la alineación de Team Spirit. Se reúne con su equipo. Las patas de araña. Vamos a ver, ahí está muy buena la iniciación con el high ground. Van a buscar a quien. Collapse está controlado. Van directamente por Yatoro. Mi Poshka está muerto. Yatoro aguanta. Prendió el satánico TP. Adiós, payasos. Me parece que eso salió bien. Shaq lo divide. Entretiene a Collapse, que termina tepeando. Desesperado Collapse y está a salvo, ¿eh? Buena la iniciación de Empire por ese high ground. Me parece que debieron haber ganado más. Mic lag, dicen por ahí. Estamos ready, dice ya Toro. Go nomás. ¿Qué dice la gentita de la publicación? Sí me comentaron. Vamos a ver qué me han comentado. No puedo entrar, dice video privado, dice Teddy. Teddy, ¿en serio está mal el link? Nah, ¿qué hablas, mi rey? ¿Cómo me trolean? ¿Cómo me trolean? Vale, sí, está bien. Ojo, ahora sin lag, dice Adur. Gracias, Adur. Bruno, saludos, tío Polaris. Ojo, aún con lag, sigue siendo el mejor cast en español. David, muchísimas gracias. Oye, Polaris, ¿qué pasó con el que odia a los tóxicos de hace 3 años y que quería que la comunidad fuera menos tóxica? ¿Qué fue, mi rey? Aquí seguimos. Sao Polaris, me saludo. Gadis Angelito y Jai Z Santo y Sego Polaris. También Paul Dotero, que dice saludos desde Ecuador. Ahí está, un abrazo a los ecuatorianos presentes en la rica transmisión. Sayu. Lo están buscando. La llamada no va a conectar. Sunray TP. Sunray TP. Se sale del mapa. Gente, ese sí merece su adiós payaso, ¿no? Adiós payaso. Bien jugado de parte de Sayu. 4 volviéndose locos por él. Gatos persiguiendo su propia cola en círculos. Gente, no pueden contra el poder del Sunray TP. Es que es imposible. Se sale del mapa literal, gente. Literal se sale del mapa. ¿Cómo lo stuneas? Siempre hacen esa play los Fénix. Siempre hacen esa play. Dos remanentes, sale del rango.
para conectar en la boquita. ¡Pam! ¡Ojo! Como cuando Miracle mató al Roshan poniendo los fantasmitas, ¿te acuerdas? Así más o menos. Doble daño en Depressed Kid. El Storm de Depressed Kid, hay que tener mucho cuidado. Tiene a Ganyme Scepter. Uy, que la voltea. Bueno, que voltea la serie porque serían a la tercera partida. ¿Qué está pasando con Yatoro y compañía? Smoke de 4 para Team Spirit. No, de 5. Incluso Yatoro. De 5, Smoke de 5. Ojo con Smiley Knight. Acaba de tirar la Blink Dagger, pero tiene estado de resistencia. Igual van a iniciar el daño. A ver la Sonic Wave. Sí, ahí está el Ultimate de Collapse. Le corta la cabeza al Caballero Sonriente. Doble kill para el offlaner de Team Spirit. Collapse con ese Axe. Ojo, que ya había tirado la BKB. No lo iban a alcanzar a matar tal vez. Pero con ese Ultimate que atraviesa la inmunidad, se hace cargo rápido, cancelando el Vaxion. Va por el siguiente. ¿Cómo juega Collapse con ese Axe? Ahora va por Refresher. Refresher, doble llamada. Ya, doble BKB. Está interesante la idea del Refresher en Axe. Abajo, Depressed Kid controlando. Cuidado, que se hace la play. Va directamente por Toronto. Lo termina matando, sí, Depressed Kid dominando. Gran kill, esto le da tiempo para que su carry venga. Smiling Knight mientras está muerto le pone buen trabajo. Buen trabajo, Depressed Kid. Acaba de hacerla muy bien junto con Sayu. Esa Nova, cómo quema, el daño que hace, ¿eh? Uno menos para Team Spirit. Acaba de crear mucho espacio con la kill. Mucho tiempo. Y Presky tiene el Vortex en área. ¿Qué ha puesto Toronto Tokio? Toronto Tokio puso algo, gente, en ruso. ¿Qué significará? Mira, le contesta de Presky solamente con una carita sonriente. Ojo con él, con la Orchid en Collapse. Tiene las patas de araña para ganar la distancia necesaria. Y vamos a ver la iniciación de Smiley Knight. Va directamente por Yatoro. El Stun va a conectar. Sí, llega Shaklo. No le puede dar seguimiento. No alcanza a llegar. Estaba muy lejos. Bien parado Yatoro. Continúa jugando. La jugada era Stun lanza en los arbolitos. Vale. Smoke van a tratar de sorprender. Aunque no tiene mucha vida, ¿eh? Así se la van a rifar. Yatoro tiene ya una potis. Una potis regenerando 10 de maná por segundo. Se reposicionan Depressed Kid en la colina para romper el posible smoke. Ya vio Toronto Tokio, me parece. Collapse tiene una runa de invisibilidad, ¿eh? Depressed Kid salta. Me encanta esa parte, dice. Bueno, parece que leyeron bien a Spirit, ¿vale? Buena lectura de juego de parte de Team Empire. Lo leyeron como un libro, ¿eh? Team Spirit no puede hacer la jugada sorpresa. Significa la Garis, dicen. Oye, ¿qué fue? Ni siquiera está la guía de la transmisión y siguen chingando, mamones. Ya está, Gono más. ¿Queda o no queda, gente? ¿Queda o no queda? Estamos sin lag. Otra cosita sin lag. Smoke de 5, parte de Empire. Ya está Yatoro dentro del pit. Regenerando muchísima vida con el satánico. La lanza conecta en la pared, en el arbolito. Yatoro vuelve a entrar. Ya se hace cargo de cortarlo. No, se cayó solo. Ahí están los espíritus. Prende satánico para purgarse. Tiene todavía la manta, pero la está guardando. Quiere esquivar algún stun. La iniciación de Depressed Kid. Van por Collapse. Ahí está el Vortex. La Sonic Wave. Pedazo de entrada de Depressed Kid que termina muriéndose. Se viene el throw. Smiling Knight puede voltear la... ¿Puede voltear la teamfight? Buena BKB en el momento preciso. Va directamente por Toronto Tokio. Pero adivina qué tenemos. El Cold Embrace para salvarlo. Smiling Knight no puede golpear. Team Spirit se va a llevar la teamfight. Mala iniciación de parte de Team Empire, ¿vale? Mala iniciación. La idea era matar a Collapse, pero bueno, lo defendieron bien con muchísima agresión. Depressed Kid terminó muertísimo al instante. Con Orchid, con Sonic Wave, Toronto Tokio tiene para controlarlo y él no tiene ninguna herramienta defensiva. Depressed Kid no tiene BKB, no tiene Eels. No puede hacer la play así, ¿eh? No puede.
Según traductor dice lee las runas. ¿Cómo? Go plantita, Baku, se viene en la plantita, acabando esta partida, claro que sí, pues. Se vienen las plantitas. Ya estamos ahora sí en el mundo del Caribe. No, en el mundo de los piratas, nada más creo que se llama así, ¿no? Piratas del Caribe. Puede ser. Ese Storm, una re- ojo. Escribe una lágrima, dicen. Ya, pues gente, entra con todo, lo controlan bien. Lo terminan desapareciendo y se arrepienten, Pyre, de haber iniciado de esa manera la teamfight. Porque perdieron el Roshan. Ya Toro tiene las dos vidas. ¿Dónde está el Shard? El Shard del Roshan. Lo tiene Toronto Tokio, ¿vale? Vale, perfecto. El salto silencia. Vale, el salto silencia. En el punto donde inicia el salto y también donde termina. Vale. Entonces llega, hace un poquito de daño. Como la daga roja. Un poquito de daño. Y silencia por casi 2 segundos. A Toronto Tokio al entrar va a silenciar, ¿eh? El rango es pequeño para silenciar. Es muy pequeño. Se alcanza a ver visualmente. Sí. Pero igual. La idea es brincar al rango melee sin miedo. Y con ese silence controlar a Depress que. Vale, después de ese silencio puede haber un combito después. Que le da seguimiento. Mira, se planta para tratar de romper Smoke. Ahí está ya Toro también. ¿Quién se anima a farmear esta zona? ¿Shaklo? Solamente con espíritus. Saben que tienen Smoke, ¿vale? Saben que están en el triángulo. Yatoro va a presionar aprovechando que no le cortaron la línea. Vale, Yatoro lo va a intentar. Yatoro lo va a intentar. Está en el high ground. Presionando tier 3. Aquí está Yatoro. Ahí está Luke Laniano volteando el escenario. Tiene Skadi, tiene Ethereal. Y va por la BKB, ¿eh? ¿Saben que están en el high ground? Otra vez tiraron Smoke. Team Empire jugando de manera táctica. Pers, Mighty Knight, Shaklo. Tenemos el Heavenly Grace, ¿eh? La iniciación no ocurre. La iniciación, ahí está. Con la frazada, controlan a Shaklo. El combo de la escopeta. Collapse con el último, termina el trabajo. La firma, bien, cuidado con esa Nova. Retrocede Team Empire. Yatoro continúa presionando. Gran kill, ¿eh? No tienen a Shaklo, el iniciador. No tienen al iniciador, ni siquiera con el satánico. Pudo aguantar, que le da muchísima vida. Se aguantó el combo, le queda poco HP, pero Collapse lo termina. Uf, buena entrada de Smiley Knight, controlando bien a Yatoro. El daño no fue suficiente, ahí está la frazada. Llega el Vortex también, la Orki, la primera vida de Yatoro. O alcanza a aguantar la égida. La llamada de Collapse, deshabilitando a Smiley Knight. Ahí está el Heavenly Grace. Smiley Knight controla a Yatoro. Ahí está la primera vida, el silencio de Toronto Tokio, ¿eh? Intentando controlar. Retrocede Team Empire. Consiguen el objetivo, ¿eh? Yatoro sí puede morir. Yatoro no es inmortal. Parece que no van a romper esa barraca. Es un falso back. Sí, Yatoro quiere pelear. Utiliza la forma de ola incluso. Ya le pusieron la Linkens. Ya está, consiguen el objetivo. Le deniega. Le deniega la barraca. Ojo que le acaba de negar la barraca, ¿eh? Le deniega la barraca de Radiant. ¿Qué pasa? Le da la mitad de la recompensa, ¿no, gente? Vamos a ver. ¿O solamente funciona con las torres? Vale, a él no le dio oro. Pero a Team Spirit. Vamos a ver. Les da el oro normal. Es nomás por hacer la play. No pasa nada con el deny de barraca, ¿vale? Les da lo normal. Y bueno, es nomás como por el meme, ¿no? Ya está, el smoke de 5. ¿Cuántos smokes tenía Empire guardados, eh? ¿Cuántos smokes timearon ahí uno tras otro? Se viene Virtus contra el JD. Acabando esa partida parece, porque Team Spirit acaba de dar la voltis. Toronto Tokio en el high ground. ¿Cómo utilizan esa colina? Smiley Knight y Shaklo se revelaron y van a echarse para atrás. El movimiento de Team Spirit. El ucraniano adelante, con BKB.
Es el nuevo ítem, doble daño en la botella. Bueno, ya lo ha utilizado en la iniciación de Smiling Knight, la entrada de Toronto, la entrada de Collapse. Bueno, entran en fila uno por uno. La maldición del invierno también es buena, porque detiene a Smiling Knight. Prende la BKB, también el ultimate. Vamos a ver el daño, ojo, mi Poshka está muerto. Los críticos que está sacando Smiling Knight le van a dar la vuelta al escenario. Buena entrada de Depressed Kid, que decide no iniciar la teamfight, sino entrar un poco más tarde. Y esto sale muy bien para Empire, ¿vale? Esto sale muy bien, intentando matar a Smiling Knight. Hay un buyback de mi Poshka, pero no hay buyback en Yatoro. Acaba de perder la ventaja Team Spirit, así en un momento el swing a favor de Empire. Vamos a ver el tier 3. ¡Pah! ¿Cómo pega ese Sven? Se va a acabar la fuerza divina. Glifo de fortificación. El Roshan sale en 2 minutos más o menos. Así que no hay Roshan. La llamada de Collab ¿podrá matarlo? ¡Ojo! La entrada de Depressed Kid controlando dos héroes con ese Vortex Shacklo, haciendo un daño importante. Mi Poshka se había comprado. Mi Poshka está muerto, no tiene buyback. 3 para 5 el escenario. Depressed Kid controlado con el pedazo de frazada. Otra vez la entrada de Collab. Está recaliente Collab, Shacklo con el BKB TP. Vamos a ver el daño físico. ¡Cuidado! ¡Ojo! El daño físico. El daño físico, Team Spirit logra ahuyentar a Team Empire sin perder el tier 3, Sin perder el tier 3, defendieron bien sin el carry. No necesitan a Yatoro, aunque mi Poshka se sacrificó, me parece estuvo bien. Mi Poshka muerto, con tal de no conseguir la barraca, eso no salió tan mal. No salió tan mal para Team Spirit, Pudo haber sido mucho peor. Collapse, ¿a quién está llamando? Encontraron a Sayu. Vale, Liuls va a ganar poco de tiempo, pero igual. Muerto. Vale, ahora que Depressed Kid está muerto, le van a forzar el buyback. 4 para 3 el escenario con esa muerte de Sayu, que también tiene buyback. Ambos elementos de Team Empire podrían volver y sorprender, La presión de Yatoro, mira el daño que tienen. Primer buyback forzado. 4 para 4. Ya llega mi Poshka. Puede tepear al outpost, mi Poshka, para llegar rápido a la teamfight. Cayó la torre. No toman teamfight, Team Spirit. Van a esperar Roshan, entonces un Roshan, falta un minuto, un Roshan de 9 minutos. Falta un minuto. Shivas en Toronto, Tokio. Reducción de velocidad de ataque para Smiling Knight. Armadura para sí mismo, ¿vale? Tiene un montón de armadura, 34 de armor. Eso es una reducción del 67% de resistencia física, ¿vale? 67% de reducción de daño físico. Bastante, bastante. 27 de regen también tiene Toronto Tokio. La Linkens combina con la Sage, la regeneración de ambos ítems. Casi 30 de regen por segundo. También mucha regen de maná. Ven en cuanto le hicieron la jugada. Depressed Kid está muerto. Se va a despedir de este torneo de esa manera. Esta podría ser la última partida de Team Empire. Terrible error. Y bien castigado por parte de Team Spirit. Vale, bien castigado Depressed Kid. Les haces daño a los que amas, le dice Toronto Tokio. Les haces daño a los que amas. Uff. Ya, gente, lo acaban de terminar. El estado anímico de Depressed Kid. Listo. La égida del inmortal. El refresher en Collapse. ¿Vale? El queso. Tiene doble refresher. Gente, doble refresher en ese axe. Mira. Otra cosita. El problema es el costo de maná del refresher que compró. 300, es mucho. Para los 900 que tiene, 891. Para los 900 de maná que tiene, gente. El 30% de su pozo de maná en el refresher. Pero también tiene buena regen. Vamos a ver qué tal. A ver si no se queda corto de maná. Ya está, gente. Esta partida está servida con la muerte de Depressed Kid. A partir de ahí, todo se viene abajo para Empire. No tiene todavía la BKB Depressed Kid.
Y luego va a ir por, ojo, va a ir por la barraca en la parte de bot. Si quedan dos barracas, ya Toro le rompieron la pasiva. La Etheria, la llamada de Collapse, aunque dure poco, igual lo contó la buen Vortex. Está silenciado, Depressed Kid. Ya Toro casi muere. El ángel guardián desaparece con daño mágico. Deep Rescue tiene buyback. Está de vuelta 5 para 5. Después de la Nova, el smoke de parte de Team Spirit. Ahí está la Orchid en Smiling Knight. No puede controlar. Toronto Tokio regenerándose de buena manera. La entrada de Collapse. Ahí está la Blade Mail. Y el daño de Yatoro que prendió la BKB. Control con frazada. Pa tu casa, Smiling Knight. También tiene buyback. Todos tienen buyback. La lanza va a conectar en Yatoro. Cuidado, el Vortex. Yatoro sale otra vez la entrada de Collapse. Esa entrada es defensiva. Trata de defender, sacrificarse por su carry. Me parece que si tienen detección está muerto. Sí, se sacrifica por el team Collapse. Porque si no entraba, me parece que Yatoro moría, ¿eh? Hermoso sacrificio de Collapse. Todavía hay dos barracas. Defiende con todo, Team Empire. Defienden con todo. 22k baloneto a favor de Team Spirit. Y la probabilidad es del 93%. 7% de la probabilidad de Voltis. 7% probabilidad de comeback. Smiling Knight tiene muchísimo daño. Es el tercero en la tabla. Tiene Skadi. Tiene Skadi para jugar contra Morphling. Vamos a ver. Malena se pasa los creeps con la Silver buscando a una víctima. Ahí está mi Pushka. Si continuaba buscando, se encontraba con mi Pushka. Lamentablemente él no cuenta con la misma visión que nosotros. Miren el mapa, gente, todo negro. No hay visión para Team Empire. Team Spirit puede atacar desde distintos ángulos. Puede entrar por distintos flancos. No se sabe por cuál, ¿eh? Tal vez el scan te puede dar alguna pista. Está jugando muy atrás Team Spirit y están separados. Hay una oleada en la parte de top que... Mira esa oleada. Uf. Qué rico farm, ¿eh? Qué rico farm. ¿Cómo farmea Smiling Knight? Va por el satánico. Está jugando sin bota la partida, ¿vale? Desde hace rato. Porque ha vendido otra cosa, ¿no? Vendió otra cosa. Ahí está. Está ready, Smiling Knight. Tiene satánico amenazando con voltear la partida. ¿La voltea o no la voltea, gente? ¿Me pueden banear a los que vengan del futuro, please? Gracias. Para siempre, no es silenciar, sino banear. Atento, gente, van en el canal definitivo para quien venga del futuro. Por sentido común, vale. Go nomás. Vale, la presión abajo. Smiling Knight cortando la línea. Buen salto de Depressed Kill, lo volvieron a agarrar, ojo. Logra salir caminando. Toronto Tokio aguantó el daño de Smiling Knight. Como Pegasus Ven, encontró a Collapse. Uno menos. 5 para 4, 5 para 4. Radiant's mid tower's coming apart. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué fue, papi? Háblate. ¿Cómo estás, mi rey? Tiene satánico, pero no... Bye, veamos qué pasa. Gracias, Baku, gracias. ¿Quién anda pidiendo Banamex? Ellos solos que se andan... Ellos solos. Vengo del futuro, Polaris. Y pues eso, dice Andy. Ya, hago nomás. Ojo, gente. No vengan a arruinar la experiencia de la partida. No sean pendejos. En el sentido mexicano de la palabra, ¿eh? No. Ojito con Toronto Tokio. Una kill en Sayuk, que es el único que se arriesga un poquito a farmear esta zona que está controlada por Team Spirit. Es la zona picante. ¿Por qué? Porque aquí está la barraca, ¿me entiendes? Esta es la zona picante. Smiling Knight defendiendo con el corazón esa barraca. Si logran voltearla, continúan con vida en el torneo. Continúan con vida hasta la tercera partida. La entrada
Atentos con Yatoro aguantándolo todo. Cuánta defensa que tiene. Cuántas Linkens. Yatoro va por la barraca con el BKB. Ignora todo. El daño de Smilinal lo... Ojo, le mete la Ethereal para evitar que pueda seguir atacando. La daga, ojo, va con todo. Ahí está el Vortex en área. Mi Poshka con la maldición del invierno. Depressed Kid. Depressed Kid no tiene buyback. Se está terminando. Toronto, Tokio. Shaq lo tenía queso. Smiling Knight. Smiling Knight ya no tiene nada. El ultimate en cooldown. Ahí recién le va a cargar. Pero está caeteado por el Skadi y no puede ganar distancia. Ángel Guardián. Buen buyback. Ángel Guardián, el daño mágico. Cuidado. Smiling Knight, la llamada de Collapse. Ojo, con esto termina la partida. Y Team Spirit elimina a Team Empire. ¿Cómo juega Collapse con ese Axe? Man, es muy rápido con los dedos. Le saca fuego al teclado. Los 5 muertos de Empire. Ya está, gente, ya está. ¿Qué tal ulti de Winter? Rico, rico de mi Poshka. Rico ulti de mi Poshka. Aquí le damos el MVP. Me parece que Collapse. Las llamadas de Collapse. Yo sé que se las servía a sus compañeros. Pero no sé, yo lo noté muy fino. Vamos al Axe con Refresher, gente. Vale. De Collapse. El MVP del game. ¿Qué te parece? 9-4-13. Y aquí está la tabla de puntuaciones para que reflexionen. La de LGD contra Virtus Pro va a tardar menos en iniciar. Así que vamos a bajar el tiempo a 20 minutos. Le vamos a poner 20 minutos. Y adivinen qué haremos en 20 minutos. Jugar plantita, por supuesto. Mi momento ha llegado. Pero antes de pasar a las plantitas, quiero hacer la pantalla. Denme un segundo, ¿sí? Vamos a poner el 2-0 aquí para que la gente se dé cuenta. Adiós, Team Empire. ¡Vete! Y no vuelva, está fuera del torneo, gente. Qué triste. El quinto equipo eliminado. Team Empire se va a casa con 15.000. No, con 10.000 más bien, $10,000, ¿vale? $10,000, felicidades. Logró el octavo puesto. El octavo puesto en el ESL, ¿vale? Team Empire, bye bye, ya no lo veremos más. Team Spirit continúa y asegura el top 6 con esta victoria. Acaba de ganar $5,000 extra, asegurando 15,000. Gente, esos son los pozos de premios, ¿vale? Go plantita, pero espérenme, déjeme hacer la pantalla, pues. Deme un segundo, hago la pantalla de LGD contra Virtus para cambiar la miniatura. Vale. Go planta ese Husari. Vale, aquí vamos a poner... No, esto lo vamos a quitar. Ojo, que se me está... Espérate. Es que yo puedo editar las pantallas sin que ustedes vean. Yo puedo editarlo como en el fondo, ¿sabes? Pero como no me abría, ya hago nomás. Vamos a hacerlo aquí, enfrente. Enfrente de la de su visión. Aquí vamos a poner solamente el logo de Virtus y ya la hicimos. Ojito con el logo de Virtus. Vale. Uf, gente, qué partida que se viene, ¿eh? Qué partida que se viene. Vamos a poner el color. Esta me parece que nos vamos al mejor de 3, ¿eh? Me parece que nos vamos al mejor de 3. Hay un favorito. Es que Virtus Pro no ha perdido una sola partida. Ellos vienen invictos. LGD perdió contra Viscost. O sea, los de Virtus Pro vienen finos. Vienen muy finos. Listo. Hermoso marcador. Toda VIP, dicen. Abriste esa herida. Menos mal, es triple si no jugaba en ese roster, dicen. Vengo del pasado y Newbie fue baneado por 3-2-2. Uy, yo les dediqué un video. Yo estaba recaliente ese día y les dediqué un video. A ver, entonces. Uy, no, sí me calenté. Ojo, entonces gono más plantitas.
Ya está en lo que carga. Dicen que Paris Saint-Germain gana. Va a estar buena. Va a estar buena, ¿eh? Es al mejor de tres, gente. Acá si hay un ganador, sí o sí, ¿vale? Virtus viene de no perder una sola partida. Paris Saint-Germain segundo de su grupo, ¿vale? Vamos. Estamos abriendo. Y voy a cambiar el título también. Vamos a ponerle... Paris Saint-Germain versus Virtus Pro. Sí, es el mismo, es el mismo. ¿Go plantas o me voy? Ya, pues ya, mi rey Elmer. No me presione. Go. Vamos a darle entonces. A ver, déjenme ver el camino de los piratas acá. ¿Cuándo me dan Sí, no me importa. A ver, ¿cuándo me dan la sandía, gente? La sandía. Hasta acá. ¿Hasta cuándo me dan la sandía, man? No la veo. Fuentes. Pues go nomás. Vamos a darle. Según yo me la daban en el mundo pasado y no la tengo desbloqueada. Choclo, control, daño. Es que no tengo nada, no tengo nada de plan. Oh, el de fuego, necesito el de fuego para para estos niveles. Vale, vamos a ver si nos la rifamos sin el de fuego. Sí, nos la rifamos sin el de fuego, easy. Sí, papá, tenemos doble girasol. Vamos a acelerar, a ver cómo nos va acelerado. Yo elijo, Baku. Elijo. Plantita. ¿Se ralentizó? No. Sí, como que camina más lento a ratos. Vale, vamos a meter. Ojito. La estamos haciendo bonita. Se viene el primer banderazo. Vamos a ver el daño que tenemos. Tenemos bastante, bastante daño. ¿Qué pasó, payaso? Ojo que se viene. Tengo solamente dos nutrientes. Ah, ya le hicimos, ya. Fuentes. Me falta la de fuego. Vamos a hacer una asterad con la de fuego, ¿vale? Quedó la de medio, la de hielo en medio. A ver, ¿qué me vas a dar aquí? La sandía. Cuando los zombies se acercan mucho, se desactiva automáticamente el modo rápido. Pero estaba muy lejos ese men.
Estaba re lejos, men. Vale. Vale, vamos a usar la de fuego, que es la que tenemos. Uy, para este mundo es buena. Go nomás. Go. Thunder, aso. Ojo, hablando de Thunder, ellos anunciaron que iba a haber otro torneo, por cierto. O sea, que iban a participar en el ESL y luego iban a anunciar otro torneo. Ellos me escogieron las plantas. No hay bombita. ¡Pum! En la boquita. No hay bombita, gente, no hay bombita. Vamos a jugar con barreras. Cáiganle, perros todos. Mucha posibilidad de stun con tantos choclos. Team choclo nomás. Ojito. Vamos a ver el daño que tenemos. ¿Los dejamos entrar? Yo creo que sí, ¿no? Bye bye, payaso. Está cargando. Tiene muchísimo cooldown. Hay carga. Sí, papá. De película, ¿no, gente? Chao, de película. Go nomás. A ver, ¿en dónde me daban la sandía, men? Era en el otro, según yo. ¿O me va a salir en alguna piñata o qué? Oh, bueno. Esto es una universidad en línea. Universidad Autónoma de Durango ofrece un nuevo modelo educativo. Sistema de autoaprendizaje por correspondencia. ¡Hala! Ahora puedes estudiar una licenciatura por correspondencia. Es muy sencillo. El registro es en línea. Mediante nuestra app y plataforma. Estudien, locos, estudien. Cosita. Uy, se me cerró la aplicación, ¿eh? Mira que dice que se me había cerrado. Vale, ¿cuánto falta para la partida? Unos 7 minutitos. Alcanzamos a jugar otro nivel. Ya casi llego a donde estaba, que era casi al final de este mundo. Vamos a jugar
con el fuego. Vamos a jugar con el fuego, ¿sí? Ay, hay este picos, o sea, también para este nivel. Esto. Daño, bomba y girasol. ¿En serio voy a jugar sin esta? Sin la que congela. Juego nomás, bueno más. Así no la rifamos. Atentos, se pone picante. No, gracias, ya estudio, dice. Ah, chévere. A ver. Venga. ¿Cómo voy a armar esto? Con fuego en el caminito este. En la rampa. Como se le llame. Rampa, ¿no? Es una rampa, más o menos. Con fuego ahí. Barreras. Creo que le voy a meter una barrera. La barrera es como el stun que no tengo. Y vamos a meter este. Vale. Vamos a poner una vez este para que empiecen a comérselo. Vale, entre los dos, a un buen ritmo de ataque, la estamos haciendo. Luego, ¿qué procede aquí? Creo que otro de fuego ahí mismo. Voy a ir poniendo bombas acá porque voy a necesitar. Dos, cuatro, ocho. Necesitan esos para morir. Picante. No tengo sol. LOL, el fuego le alcanza a pegar a ese. ¿Qué piensan que me asustan esos que avientan adelante, no? ¿Qué piensan? ¡Oh! ¡Abajo! Pa' tu casa, papi. Abrieron la... Ojo que abrieron la... La barrera. Ahora ponemos una, ahora ponemos una. Tranca palanca. Vamos a poner otro nutriente aquí. Es que el del fuego está muy fuerte, muy barato. Abarca demasiadas casillas y hace mucho daño también. La planta Iwo es bueno para ese nivel. Oh, la planta Iwo. Ah, reponemos la planta Iwo. Así le estaba diciendo Baco el otro día. A ver, ¿cuánto falta? 3 minutos, alcanzamos. Estudien, crisis. Ojo. Ojo, ojito, que los comerciales me están cerrando la... Espero que se haya guardado el progreso, porque estaba justo... Espero que se haya guardado que ganamos. Un saludo para de Franco Bando Mosquera para toda la comunidad latinoamericana. Otra cosita, la comunidad latinoamericana. No somos tóxicos, nos apoyamos entre nosotros. Somos cariñosos. Sobre todo somos buenos, chingados, para jugar al Dota. ¡Pa, pa, pa! Somos juguetones. Bueno, un abrazo para toda la comunidad latinoamericana. Un saludito de parte de Franco Bando Mosquera. La región más dotera del planeta. Vamos a intentarle con los picos. Que puede ser una buena strat en este nivel. Mucho daño. Necesitamos bombita y girasoles. La bombita es de vital importancia. Nunca me puedo decir la bombita. Cuando no llevo la bombita, pierdo. ¿Vale? Bueno, más. Aquí listos para la acción, mi Harps.
esperando el GD contra Virtus. Último nivel y vamos a ver si ya cargó lobby, ¿vale? Último nivel y vamos a ver si cargó el lobby. Nice. ¿Dónde pongo la bomba? Solamente tengo tres líneas. Ah, se va a poner difícil, se va a poner difícil. Pero lo bueno es que tengo doble girasol. Mándalo ahí nomás, mándalo ahí nomás. Esa es la play. ¿Se lo va a comer? Tuve miedo, tuve mucho miedo. Lo siento muchísimo, me asusté. No alcanzaron a matarlo, pero tenemos barrera. Que todo está tranqui. El pico, no tengo para los picos. Qué desmadre que se viene. Picos tienen poco cooldown, es lo bueno. ¿Cómo le hacemos? ¡Oh! Le di nutrientes sin querer. Vamos a hacer esto. Muérete hoy, muérete. Bien. Gente, se me dejaron venir todos. Bueno, vamos a dejar eso. Y nos va, y vamos a resetear, ¿vale? Vamos a resetear esto. Vale. Arriba. Con eso lo hacemos. Va a su casa todo eso. Ojo, el radio que tiene cuando le metes el nutriente, ¿eh? El radio que tiene. Nadie vio nada. Aquí solo vimos simetría. La hacemos bonita, papá. Otra cosita. Baku, ¿qué pasó? Modo Mirana. Ya, bueno más, bueno más. No voy a caer en la rata trampa. Ese, recordemos que ese mapa la rata trampa. Oh, bueno. Me va a crashear. Atentos. Me crashea. Ojo, ya vamos a la partida. Ahora sí, ¿no, gente? Vámonos a la partida. Vámonos. No, esta no es. Error, ahí no era. Entré al cuarto equivocado. Ojo, ahí sí. Virtus contra LGD. Con la musiquita de plantas de fondo, oigan. Súbele. Oh, ya se acabó, gente, ya se acabó. Bueno, déjenme abrir el Dotita. Juega otro, mierda, dicen. Rocío, ojo con Rocío. Que sí se da cuenta que estamos transmitiendo YouTube y de Facebook viene para YouTube. ¿Por qué Facebook no saludas y te botas peor que agua sucia? Oye, Rocío, ni siquiera estamos transmitiendo en Facebook, qué mentirosa. La idea es joder, ¿no? Dar lata, como decimos en México. Alguien que está jode. Se le dice acá latoso. Alguien que da lata. O si ya le quieres decir así,
poquito, que está, se está pasando un poquito, le dices, ¿cómo chingas? Ah, ¿cómo chingas? Eso yo le decía a mi ex, por ejemplo, ¿no? Esa es una frase típica. Ah, ¿cómo chingas? Ya, Fuentes. ¿Me entiendes? Bueno, gente, le estoy enseñando a hablar cómo hablamos en México. Aunque las novelas y programas y youtubers famosos mexicanos ya les enseñaron mucho más que yo. Ojo que no hay partida, ¿eh? ¿Qué significa? Que nos vamos a jugar plantita. No hay partida. No hay partida. No hay partida, gente. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, en 2 segundos nomás. Al gran Y, el campeón internacional. Al gran I. No sé cómo decirle. ¿Cómo le decimos, Haru? ¿Tú cómo te sentirías cómoda escuchando su nombre? I. Porque estaba viendo un debate al respecto de cómo se decía su nombre. Y. Y en inglés. Y en chino, ¿cómo se pronuncia? Creo que I. Creo que es I. Así se pronuncia en chino, me parece. Si ustedes voten, bueno, ustedes díganme cómo le decimos a Y, gente. Campeón con Wings. A ver. Vamos a ponerle plantas, cerramos Dota. ¿A quién chucha le importa el Dota? ¿A qué vinimos, papi? ¿A qué vinimos? Go nomás, otra vez, gente. A lo mismo, vamos a quitar el Chrono Down. Vamos a quitar esto o resetearlo otra vez. Ponle 20 minutos, tal vez tenemos otra vez, ¿eh? Más o menos, yo voy a estar chequeando. Le voy a poner 15 para que la gente no diga, chin, tanto. Pero yo no puedo acelerar el tiempo. A ver, 15. Top, ahí está, perfecto. Nice. Vamos a ponerle 15, vamos a ponerle 15. Yo le digo why. Bueno, así está bien entonces. Le decimos why. O la musiquita, gente. La musiquita. Con más. Me están dando. Ay, gente, me están poniendo ahí como que tips. Otakus. Tips otakus de cómo se juega el plantas. Que deje espacio atrás para que no sé qué. Oye, papi, yo voy a jugar como yo quiera, mamón. Venga. Uy, la calaverita, qué miedo. Uy, qué miedo, Nivel 8. Sí, sí, sí. Va a estar muy complicado, a ver. Sobrevive. ¿Qué son lawn mowers? Lawn mowers. ¿Qué chucha es lawn mowers? Déjeme buscar. Lawn mowers. Podadoras. Ya. Ok. Bueno, gente, no sabía. Bueno, más. Entonces no voy a tener lawn mowers atrás. Y se viene el gigante. Se viene Smash. A ver. Ah. Vale. Parece que es una buena posición, aunque necesita barreras. Necesitamos combinarlo con barrera, ¿me entiendes? Y con picos aquí para que se alcance a morir este, porque es muy tanque. Vamos a guardar la bombita. Empezamos a poner, a proteger con picos adelante. Tres líneas de pico, perfecto. Uf. Los picos son de vital importancia acá. Vale. Creo que voy a tener que comprar nutriente. Sí. Oh, este venía con nutriente. Gasté 1000, gente, por las huevas. Ojo que me la come esa. Ojo que me la come. Ah, su, ya venía la barrera. No puede ser, men. Aquí necesito jugar con bombita. Otra vez vamos a empezar a armar esto. Ya está, guardamos picos para emergencia. Uf, pobrecito. Mil de monedas gastados.
Aquí no voy a poner barrera porque no sé si me vaya a salir. Vamos a poner más picos entonces. Sí me salió barrera. Ya me había rendido, gente. Ya me había rendido. Vale, dos barreras me mandan. Estos cabrones. Bueno, vamos a ponerlas aquí. What the fuck? ¿Qué se viene, eh? Bien, lo estuneamos. Lo quemamos. La bombita alcanzó a cargar arriba. Aquí somos juguetones, ¿eh? Aquí somos juguetones. La bombita bien calculada, carajo. Creo que puedo ganar sin poner nada. Ah, no, viene otro. Vamos a poner esto aquí. Tratar de stunearlo. La que me acabo de hacer. Men. No sé si aplastan los picos. Sí. Pues sigue picándote, mamón. A ver si aplasta la bombita. La animación de aplastar es como un stun, entonces vamos a ponerlo aquí en medio para quemar los dos. No, gente. Muchísimo nivel aquí, ¿eh? No, gente, pa, 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 ¿cómo se juega, eh? Uf, estuve a nada de perder porque este sin... ¿cómo se llamaban? Sin lawn mowers, algo así. Lawn mowers, creo. Uf, men. De la que me salvé. Lawn mowers. Go, gente, otro nivel. Ah, sí. Ya casi tenemos el frijolito, ¿eh? Ya casi tenemos el frijolito. A ver, ¿cómo vamos? 15 minutos está parado. Lul. Lolazo. A la gente, no me había dado cuenta que no le puse resumir al tiempo. Vale, entonces jugamos con picos. Vamos a ver cuál podemos levear. No tenemos ninguna para levear. Vamos a jugar con fuego. Es que esta me va a servir. Tal vez podemos poner de la de Iwo aquí, como me dijeron. Les gustaría que pongamos la de Iwo. No, mejor barreras. En estos niveles sí se necesitan barreras. Bueno, más. Let's go, gente, let's go. Día 9. ¿Lo adelantamos? Me da frío, gente, adelantarle ya. Ya están muy difíciles los niveles, ¿ah? Doy lenteja, bueno, más así. Chingue su madre, a ver si no la rifamos, bueno, más. Ah, me salí. Ah, ok. Ya perdí eficiencia, fuentes. Y no hay musiquita, yo sé cómo la musiquita se arregla pausando. Vale, ahora estoy haciendo algo que no me gusta, que es enfocarme en daño más que en economía, pero es que es necesario. Ah,
era arriba la barrera. Era arriba la barrera, no abajo. ¿Por qué? Ya, fuentes. Vamos a poner otra aquí. Solo para ganar tiempo y hacer la economía. ¿Ves que me equivoqué? Empecé a hacer daño en vez de hacer economía. Vale, así no es la cualidad. Vale, así no. Así no se juega este jueguito. Deja que avance un poquito más. Aquí lo voy a tirar. Voy a ir a esperarme un poquito más, creo. El daño que hacen todas juntos, Vale, jugamos en nuestro lado del mapa, ¿me entiendes? Donde nos conviene. El otro es como cruzar el río en el Dota. Este es el otro territorio donde ellos tienen ventaja. Acá nosotros jugamos atrás. La jugamos atrás, donde somos fuertes. Donde nos posicionamos bien, ¿me entiendes? Ahora metemos un par de choclos en las orillas para tener un poquito de control. Vale, y nada más. Vamos a poner esto aquí enfrente y la hicimos. Por ahí, la partida ya empezó, Rocío, ¿en serio? Entonces esta puede ser la última, entonces vámonos. Yo vi, no había ninguna partida, busqué en el curso, no había ninguna. Gracias por avisarme. ¿En qué minuto van o están en draft? Como, avísame, please. Chío, ándale. Listo, la hicimos. Gente, a ver, hay que jugar atrás. Estas partidas se juegan atrás. ¿Por qué intento jugar adelante, donde tengo tan poco espacio? No. Ahí, así no se juega este jueguito, ¿me entiendes? Está acelerado. Vamos a matarlos así, ya, váyanse. Y no vuelvan, Listo. Ya tenemos el frijolito, vale, que ahí nos puede servir para la rampita. Ah, bueno, si están en draft, entonces alcanzamos a jugar otra, porque significa que recién lo lanzaron. ¿Qué significa eso? Que tenemos que esperar en la pantalla de carga. Ya me empieza a crashear, ojo. Ya me empieza a crashear los comerciales como en el BlueStack, men. Pero lo bueno que este es rápido. Sí me crashean los comerciales. En el BlueStack me pasaba, Fuentes. A ver. Ya. ¿Qué prosigue? Vale, vamos a jugar con frijolito. Vamos a jugar con frijolito, ¿vale? Y la hacemos. Mira, tenemos cañón. Ay, ay, ay. ¿Cómo le vamos a jugar al cañón? Con mucho daño. Juego, barrera. Picos. Ay, no me traje la bombita, gente, la bombita. De vital importancia. La bombita me va a dar tiempo. ¿Cuál debo cambiar por la bombita? Este nivel va a estar difícil, me parece que me gasto las 2000. Bueno, este funciona como bombita. El Spring Bean. Pero es más caro que la bombita. Oh, me gustaría tener otro espacio. Pero así la vamos a jugar.
Venga, venga, así lo hacemos. Polaco, de uno están en, de una, están en fase de draft. Vale, perfecto. Están en fase de draft, lo cual significa que nosotros todavía no podremos entrar a la partida. Vale, eso es lo que significa, mi king. Ojo, que lo puse muy adelante. Lo pusimos muy adelante. No sé por qué presiento que sin bombita voy a perder. Le voy a echar la culpa a la bombita si perdemos, gente. Vale, por no traer... Digo, le voy a echar la culpa a no traer bombita. No a la bombita que tiene la culpa, la bombita. Chévere, chévere. Funciona. Solo que ahí cuando está dormido se lo van a comer. Saludos desde Tangamandapio. ¿Qué pasó, mi king? Ya, gente, empezamos a armarla más o menos. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a jugar en nuestro lado del campo, como les dije, ¿vale? Vamos a jugar en nuestro lado. Ahí no me gusta, la rampita no me gusta. Lo van a mandar para abajo. Ah, para afuera. Vale, ganamos posición. No gana distancia. ¿Te alcanzo? Oh, muy apenas. Qué gozo, gente, qué gozo. Vamos más o menos. Ahora está el cañón del otro lado, mira. El cañón hay que matarlo. Cañón hay que matarlo. ¿Cómo? Con un nutriente. Pa' tu casa, bien. Se pone complicadation. ¿Sí? A ver, te puedes ir por la paz. Bien. Le iba a meter el nutriente en la boquita si seguía jodiendo, ¿eh? De la que se ha salvado. El nutriente en la boquita. Bien. Estaba a punto de negociar con él. Listo. Gente, vámonos entonces ya casi a la partida. Ángel, valiste madre, pues. Valiste madre. Suavitel Azalea, 2x40. ¿Es en serio? Oye, ¿qué fue? Oye, esta promoción está buena. Son 40 pesos, son 2 dólares por 8 rollos. Oye, sí, esto voy a ir al Oxxo, gente, voy a ir al Oxxo. Otra cosita. A ver, del 10 de agosto al 5 de septiembre, creo que alcanzo a leer. Estamos en la promoción, papá. Man. Pues bueno, ya Oxxo salió en mi... Ojo, Oxxo salió en mi directo. Necesito comisiones de las ventas de las personas de México que vayan al Oxxo a comprar papel del baño. ¿Te imaginas? Para hacer harta caca. Pues sí, precisamente, Haru. ¿Para qué más? Para que te limpies bien el poto, Polaris. Así es. Yo quiero una promo. Vayan al Oxxo, gente. Hasta el 5 de septiembre, más o menos. Y si no, preguntan en el Oxxo. ¿Hasta cuándo la promoción que la vi en el directo de Polaris? ¿Vale? ¿Hasta cuándo es? Era algo de septiembre, pero no se alcanzaba a ver bien. Pero es con, entre el 5 y 8, más o menos. (Risa)
Aprovecho por es que ese tubo debe estar pulido para... dice. Tal por ahí, buenas tardes, ¿cómo está Francisco? Bienvenido. Descuento con el código Polaris, sí, pero no me patrocina. No me patrocina, estamos chiquilines. Estamos esperando la serie de Virtus Pro contra Paris Saint-Germain. Vamos a ver cómo va el lobby. Gente, tranca. Que si el lobby todavía no carga, juega otro nivel, ¿eh? Yo sé que les encanta. Otro nivel. $2 por 8 rollos, gente. $2 por 8 rollos. Vale, queda entonces. Chris Locke está jugando con Invoker. Ay, ay, ay. El soberbio, ¿no? Aquí está, ahora sí me sale. Vale, entonces quiere decir que vamos más o menos a tiempo. Ahora sí me sale, déjeme chequear. PSG, LGD. ¿Ya viste? ¿Escuchaste, Haru? Oye, ojo, ¿qué escuchaste? PSG, LGD. Turns to Van. Bueno, ya vamos a quitar el letrerito. Y vamos a poner el logo de Polaris. ¿Dónde está? Otra cosita ese logo. Listo, así. Gracias, gente, por estar viendo la partida con nosotros. Vamos a ver una serie de primer nivel. Una serie de primer nivel. Paris Saint-Germain contra Virtus Pro. Los chinos contra los rusos. Para que los guarden bajo su camita, los amorosos que se dan cariñitos. Sí, 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 también. Como son dos paquetes, uno en el baño, uno en el cuarto. Sí, sí, sí. Son dos paquetes separados, ¿eh? Dos paquetes de cuatro. Bueno, ya podemos dejar de hablar de eso, pe. Bueno, más, nos enfocamos en el game. Hay mucho que hablar acá, ¿eh? Tenemos Lancer Tidehunter para Virtus Pro. Tenemos Nova protegida con Ravage. ¿Vale? Virtus Pro va por la teamfight potente. Las combinaciones bonitas en la teamfight. LGD con Spirit Breaker es el pick nuevo. Posición número 3, me parece que es un Spirit Breaker of laner, ¿eh? Contra un Lancer, lo mandas de core. Tanto Undyne como Spirit Breaker me parecen débiles de posición 3, cualquiera de los dos. Me parecen muy débiles contra un Lancer. No hay solución para Lancer de parte de LGD. El sifón te permite ver cuál es el héroe real. Antes de que utilice Doppelganger, si ya tienes el sifón en el héroe real, después del Doppelganger sigue. El sifón sigue, ¿vale? Entonces, esa es una herramienta que tiene el GD. Además del silencio de la Dead Profe, pero de ahí en más, Phantom Lancer se come al Undyne. Manda las copias a la tumba. Él tiene la movilidad para salir de esa zona controlada por la tumba. Y el Spirit Breaker también la sufre muchísimo por la quema de Manaos y porque, bueno, es un Lancer, gente, contra un héroe de habilidades punto objetivo. Vamos a ver cómo la juega el Phantom Lancer, que puede esquivar las habilidades de Spirit Breaker. Tremendos picks el Lion y el Tidehunter. Así es. Tidehunter. 10 segundos to go. Oye, ya Draxis ya está escribiendo como tú lo escribiste hace rato, Haru. Tío Polaris, el Undyne de off es fuerte ahora con el parche, pero contra Lancer, mi king, mi rey. O sea, cualquier héroe fuerte fuera de perspectiva, fuera de, ¿cómo se dice? De contexto. Pero a ver, mételo en un contexto y ya no se va a ver tan fuerte, ¿me entiendes? O va a ser más fuerte. A ver, tranca palanca, cada partida es diferente. Juggernaut contra Lancer es lo que tiene LGD con un Maelstrom, con una Battle Fury. Así responden al Phantom Lancer. Buen héroe para jugar contra Tal por la inmunidad. No sirve el ultimate, ¿vale? Así que nada, le puede girar en la boquita al Tidehunter, ¿no? Y también es bueno contra el Fénix por el hecho de que se purga los espíritus para poder romper la Nova. Mientras está girando, puede pegarle a la Nova y cuenta cada ataque. Juggernaut para Paris Saint-Germain, entonces.
Undyne o Spirit Breaker de 3, ¿eh? Mirana parece jugar, parece ser de 5. Razor contra Breaker, Razor contra Undyne. Me gusta más el draft del GD, perdón, de Virtus Pro. Pero ya veremos la ejecución, ¿eh? Que no solamente cuenta el draft aquí. Ya veremos la ejecución. Sergio Ramos está de support, me confirman. Gono más, Paris Saint Germain. Ahí está el equipo chino, jugando todavía con Xiao. Es un breaker medio entonces. Es un breaker medio. Fade Dian con el Undyne, posición 3. La DP 5, gente, la DP 5. Shinku con Mirana 4. DP 5, ok, perfecto. En la Major de Singapur fue muy famosa de 5. Hace 6 meses más o menos. Entonces la ajustaron un poco después de esa Major. Estaba más rota. Pero de 5 se jugó muchísimo, ¿vale? Está de vuelta, gente, como posición 5. El GD con la nostalgia de ese parche. El strat del zoológico está dando mucho que desear, ¿eh? Está dando mucho que desear. No se vayan con la finta. Oh, fuertísimo. Nadie le puede ganar a ese Dominator. Tranca, palanca. No es lo mismo tu ranked que las partidas profesionales, ¿vale? Acá saben jugar. Acá saben jugar contra, con el meta y contra el meta. Ojito con ese Juggernaut. Cámara lenta. What the fuck. Bueno, bueno más. A veces el Dota está medio raro, gente. A veces el Dota está medio raro. Déjenme quitar el letrero de top, ¿no? Eso ya no lo necesitamos. Sería el mejor de 3. Mira, 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 mira. Nightfall trae la de Beast Coast. Muy bien, los chiquitos. Venga. Les presento a Ame con su Juggernaut. Esos tips que se mandan, ¿qué pasó? Ame con Juggernaut. Ustedes saben lo seguro que son las partidas con Ame, gente. Siempre tiene impacto. Siempre llega a sus objetivos de ítems. Ahora él se siente cómodo contra el Phantom Lancer siendo Juggernaut, ¿vale? Tal vez contra todos los demás sí tenga cierta ventaja. Menos Razor, Phantom Lancer. Que sí lo joden un poquito. Pero ya está piqueado y con eso se la va a rifar, ¿vale? A partir de aquí nos vamos para adelante, llegamos hasta el final. Xiao en la parte de medio, aquí está el coach de LGD, el 25 de China. El 25 de China, ¿vale? El veterano, la leyenda, Xiao 8. Xiao 8, Nightfall esquivando la flechita en la parte de top, Doppelganger. Ganó mucha distancia ya. Fade Vian con ese Undyne en posición 3, ¿vale? En compañía de Shinko. Es offlaner, posición 4, Mirana. Y en la parte de bot, tenemos a Wai con su Dead Prophet. Ahí lo tenemos. And the way we go, ¿vale? Listo. De parte de Virtus, tenemos a GPK en la parte de medio con su Razor. El Carries Nightfall con su Phantom Lancer. DM en la offlane. Esa llamada de Team SMG. DM. La de Viscost también. Ojo, gente. Nightfall es fan de Viscost, ¿eh? Nightfall es fan de Viscost. Quiere enfrentarse contra Viscost. Estaban en grupos separados. 6, posición número 4 con el Lion. Y por último, Kingslayer, el asesino de Reyes. Con su. Me gusta ese nombre, gente. Me gusta ese nombre. Kingslayer. ¿Cómo suena, no? Minos SPPD. Amén, lástima que fue. Minos SPPD, Ame. Sí, de hecho quedaron en grupos separados y no, nunca jugó el GD contra Thunder. Un datazo de vital importancia, por cierto. No se enfrentaron. Y yo no sabía que era SPPD, Ame. No sabía. Bueno, inspirado por Ame. SPPD, Ame. Pues bajito ese Mino, no le dio para poder jugar contra ellos. Eliminados en primera ronda, los chiquitos. Muy bien, los chiquitos. A ver, guay. ¿Hay Gush? No. No hay para ralentizarlo. Me parece que hubiese salido con primera, estaba muerto. Pero de otra forma no hubiese asegurado algunos creeps.
Mi hijo siempre ve. ¿En serio, Nightshaker? Mi sobrino también. Me dice, me dijo a mi hermano que si yo le enseñaba a jugar plantas. Dice que es tu fan. Dice, ya, mándale un saludo. Mándale un saludo. ¿Cómo se llama, campeón? Nightshaker. ¿Cómo se llama el campeón? Ya, un saludo para Juan Pablo. Juan Pablo Ángel. Pórtate bien, ah, pórtate bien. Gracias, nada, gracias por arrimarlo a la transmisión. Ahí está, muchísimas gracias. Claro que le mandamos saludos. Tiene tres nombres, o Ángel en Perú es un apellido, ¿eh? Juan Pablo Ángel. Ojito con el mid laner de LGD. Es un vara medio. Es un vara medio. Una carga en la boquita, pa' que respete GPK, ¿eh? Tratamos de asegurar los clips de rango, pero cuidado que nos van a robar muchísimo daño. Ahí está el lazo. El lazo, no, el vínculo estático, ¿no? Static Link. Arriba, ¿cómo le está yendo a Fate Vian? 14 clips, está que domina la línea, ¿eh? Está que domina la línea Fate Vian. Pero Nightfall está seguro también. Se viene. La quema de maná le duele muchísimo al Undyne. La quema de maná le va a doler muchísimo. Va a ser uno de los primeros objetivos de Nightfall. Si no lo puede matar, lo puede dejar sin maná en la teamfight. ¿Vale? En el primer focuseo, ¿no? Digamos, nos enfocamos en Undyne y los dejamos seco de maneos. Y luego tenemos la movilidad para salir de la ralentización de los zombies. Ojito con Fate Vian. Ya habíamos visto Undyne's posición 3, ¿no? Sí, ya habíamos visto en la Major. No en Major, en el ESL. Casi Major. Pues son 400.000 y las Majors son de medio. Pero bueno, ojo. El stun de Save. Pasa nada, no pasa nada aquí. Soul Ring para Fate Vian. Vale, le va a jugar con Soul Ring. No le importa el HP, le importa el manaos. Así la juega Fate Vian, tiene 12 de fuerza robada y se pone a tradear. A ver si le da la manita. ¡Le da la manita! Lo dejaron con la mano estirada otra vez a Nightfall. La primera sangre se da en la parte. Gente, estábamos viendo si le daba la manita. No, no le dieron la manita. Bueno, nos perdimos la primera sangre. Pero qué importa, bueno gente, se la lleva Virtus Pro. Save está muertísimo, Ame se queda solo. Cuidado con el stun de Save, ¿eh? ¿No va a matar a Ame? ¿O sí? No te la creo, necesita dos golpes. Tres con el Fiery Fire. Asu, la salve que viene a traerle Y. La presión en medio de parte de Shinko, estaban buscando a GPK. Casi consiguen la kill en la parte de medio con esa rotación. Ojito, que el Vara puede servir las flechas de Mirana. Entonces, con la carga puede servir. King's Lion encuentra Fate Vian, ¿vale? Muy rara hasta aquí él. Vale, a partir de aquí, Fate Vian fuera de posición. Uy, le hicieron bien la play, le hicieron bien la play. Mira cómo le bloquea, ¿eh? King's Lion la hizo de lujo. Jugadita de lujo. Ahí le manda su tipi a King's Lion porque la jugó bien, gente. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Ojo con ese bug visual, mira. Los rayos láser. Ya se quitará, gente, ya se quitará. Volvemos a la partida. 2-0 a favor de los rusos, ¿vale? 2-0. Xiao con las Power Threads. No va a jugar con movilidad contra Razor, que podría ser tambores, Facebook. No, él va a jugar con Power Threads, velocidad de ataque y fuerza, ¿ok? Va a ser muy difícil salir en una teamfight. Después de entrar con la marca, va a ser muy complicado reposicionarse para Xiao. Va a ser el objetivo para quitarle daño. Xiao va a aguantar e intentar controlar. De hecho, va a jugar con Echo, Xiao. Va a jugar con Echo. La verdad, el Razor le puede quitar muchísimo impacto al Vara, pero ya veremos cómo se dan las teamfights. Ya veremos las situaciones. A ver, save. Ya está seguro debajo del tier 1. Va a comprar varita y
y las botitas de tranquilidad. Se viene la Facebook para Faith Dian. Él sí va a jugar con movilidad. Él sí juega con movilidad. Faith Dian va con Facebook. Tal vez veremos Forstaff también. Para poder romper ese Static Link. Van a presionar a Faith Dian. 5 niveles ya. Ya tenemos a Xiao con el ulti. Puede empezar a rotar con el vara medio. Se vienen vara medio en la ranked. Aten 2. Se vienen varas medios. Con cuidadito, con muchísima precaución, ¿vale? Tranca palanca nomás. No se agüiten. Uy, se acabó el sentry. El war, más bien. El Michi. Ame retrocede. 10 cargas en varita contra un Tide. Ese es el sustain que tiene en la línea. 34 creeps contra 36 de DM. Pero viene una oleada. Una oleada doble. Y está la Blade Fury. Le deniega un creep, le deniega un creep de rango. Arriba tenemos muchísima acción. Xiao ha rotado, pero pierde a Shinko. Vamos a ver si pueden encontrar a King Slayer. ¡Ojo! No lo van a encontrar. King Slayer va a terminar completando el TP. Uy, lo que acaba de hacer King Slayer. ¿Cómo juega, eh? ¿Cómo juega con ese Fénix? Xiao está loco. Está que se vuelve loco buscándolo. Xiao 8. Termina por no encontrarlo. Ya está. Nightfall va por la Diffusal Blade. Diffusal de primer ítem para todos los Phantom Lance. Mira, mira, que se bugueó esta zona. Gente, mira, mira, mira. Cuando retrocedimos la repetición. Ahí está. Uf. Ya está. Se arregló. El oro que ha ganado Xiao, con un creep ahí. Con esa carga. Vamos a ver, Shinku tiene flecha. Cuidado que se anima a tirarla. Muy rápido. Vale, cuidado que están parados ahí. Viene GPK, ya dio la visión aérea con el campo de plasma. Sí, 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 sí. Esto es para Virtu. La carga, para ganar distancia. Llega lejísimos. Xiao, cuidado con el Sunray. Le conectó un espíritu, no le ha conectado el espíritu. Termina completando el TP. Sí, ya está salvo dentro de base. Pierden a su Mirana solamente los chinos. Shinko está muerto. A ver si puede castigar aquí a King Slayer. Los espíritus está defendiendo de buena manera, pero le está quitando mucha fuerza. 22 segundos, Faith Dian va a insistir. Está silenciado ese Fénix. Llega GPK. ¿En serio quiere matarlo Faith Dian? No tiene daño Faith Dian. No tiene daño. Se acabó el daño. Castigan el dive. Se está equivocando. Al divear la jungla, ahora guay. La Dead Prophet, posición número 5, también va a caer. ¿Cuánto daño tiene GPK? Más 117. 6-0 el marcador. Virtus Pro haciendo pedazos a LGD en la primera partida. Ojo, que vienen invictos sin perder una sola, Los rusos andan finos. El regreso de Virtus Pro Xiao. Iba a comprar la Echo, al final de cuentas no cambia de opinión, va por la Echo. Está muy seguro. Y vamos a ver una Battle Fury en Ame. Va a jugar con daño en área. Se ve algo complicado para el GD después de esas peleas, Se ve algo complicado para el GD. Cuidado con la carga de parte de Xiao. Van a buscar a DM, no. Ya se retrocede a tiempo. ¿Qué hace un Vara contra un Tide, gente? ¿Qué hace un Vara contra un Tide? No hace nada. Se puede purgar los stuns. El daño físico se lo reduce. Está muy fuerte el offlaner de Virtus. Va a proteger a Nova en las teamfights. Vamos a ver la carga de Xiao. Ni a palos. Ni a palos que se mete ahí. Mataron los creeps. Shinko viene con el sentry. Intenta de guardiar. Intento con Xiao. Vale, vale. Roba un poco de daño. Retrocede LGD. Retrocede el Genie. Ojo que sigue ese bug, ¿no? Quiero que se quite, gente. Molesta mucho. Mira, 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 mira. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Bien, gente. Apreté todos los botones y lo arreglé. Me parece. Me parece. Estaba por acá. Bien. Ya estamos. Estamos ready. 0-6. ¿Cuándo será la primera kill del Genie,
¿Cuándo será la primera kill del GD? Ya se viene la defusal para Nightfall. Muy rápido va a poder participar en las teamfights. Uy, se encuentra con Xiao. ¡Ojo! Lo ha vaciado con la espalda. Vale. Está muerto, me parece, Xiao. O va a alcanzar a aguantar ese estado de resistencia. Si no fuese por el bash, me parece que se moría, ¿eh? Vamos a ver el movimiento. Mataron a Ame en la parte de bot. Ahí está el exorcismo de Wild. Silent no va a conectar. Gente, LGD no puede contra Virtu. Le acaban de matar el carry en la parte de bot. Le acaban de matar al carry. Ame no puede defender. No, esto no es un chiste. Esto, digamos, esto es una partida muy seria, pues. ¿Qué dice Aymar? Gono más. Ojo con Y. Ahí está el doble sifón. Se está regenerando muchísimo. El support 5 de LGD, campeón internacional. Le están cancelando el Eol. No, le están cancelando el TP con el Eol. Más bien, Sunray en la boquita. Muertísimo. JPK en racha. 10 niveles con ese Razor. 8-0, el primero que muera del JD, gente, que fue. Nos dispara taquitos a todos los a todos los que le dieron like al stream, nada más. A los otros payasos no. Vale. El primero que muera de Virtus. Difícil partida con el Vara medio. Pero lo siguen intentando. Ame casi tiene la Battle Fury. La Battle Fury, buen timing con las Facebooks. Le faltan 1000 de oro. Más o menos minuto 14, casi 15. Uf. Tarde. Listo, Ame farmeando el campamento de ancestrales. Está en la zona más segura del mapa porque estando abajo lo han matado, ¿vale? Y decide jugar más tranqui entre Metio y Ancestrales. Denegadazo. Ese creep era la Battle Fury. Le acaba de retrasar la Battle Fury un creep a Ame, ¿vale? O le va a dejar la copia. Déjamela para farmear, le dice Ame. Que estoy muy atrasado, please. Gente complicado, ¿eh? Complicado cuando el carry. Ojo, intenta recuperarse. Xiao ya no tiene maná. Está fuera, Nightfall en racha con su Phantom Lancer. Nightfall en racha. Ya, gente, ya está ready. Con esa kill que acaba de conseguir, tiene el oro para la primera parte de la Yasha. Tiene stats pequeños. Ítems pequeños como esto. El Firefire incluso. Que ya lo podría empezar a sustituir por otra cosa. Se viene la Zen en Yasha para el Lancer de Nightfall. Estado de resistencia. No necesita manta. Parece que no, ¿eh? Va por fuerza, va por regeneración. La manta también te da fuerza, pero no tanta como la Zen en Yasha. Es más rápido. O sea, estás más, eres más tanque más pronto en la partida, ¿vale? Y la manta puede ser combinada con un tarrasque. Manta tarrasque puede ser también. Ahora que tienen ventaja, la Zen en Yasha se mira muy bien. Me recuerda a los Faithless Boy que compran Zen en Yasha, Skadi, que se brincan hasta la BKB y pueden ir por un satánico. Con la Zen en Yasha la hacemos nomás. La hacemos bonita. 12 niveles ya en Nightfall, tiene más probabilidad. No, más ilusiones máximas. No, también más posibilidad de sacar las ilus. 45% de probabilidad de sacar una ilu. Ojito, las ilus tienen menos. Atento. Se le cae ese tier 1. Uy, encontró a Y, el Silence. Piensa que es un bait, pero Y estaba solo.
No pueden cancelar ese TP, van a presionar el tier 1. JPK prende el ultimate. La ducha. Ahí lo tenemos ready. Va para la parte de top. Va a enfocarse en Xiao. La carga, el Eulz. No, pero lo tiró antes de la carga. Era después de la carga, no. Está marcando a King Slayer, el Echo, el Omnislash en la boquita de parte de Ame. Ahí la hicimos, gente. ¿Desde cuándo el Jugger tira Echo Slam? El Omnislash. Está dominando Nightfall abajo. Encontró a Faith Diane. Ojito con esa kill. Se la llevó quien. Ame. Precisamente Ame. Desesperado por conseguir la kill. Va a comprar Battle Fury Malmstrom. Ah, ojo. A ver, esa itemización me encanta. Sí. Está picante. Que compre los dos ítems de. Para jugar contra Lancer. Ya, Ame te voltea esta partida, ¿eh? Ame te voltea esta partida con esa kill. Va por Malmstrom Battle Fury. Ambos ítems. Me gusta. Ahí está la primera kill. Echo Slam del Joker, dice. Bueno, pues que se parece, ¿no? Polaris, info importante, dice Haro. Dicho por el mismo. Y hay que leer el punto también, por lo que se diría White Dot. ¿En serio? Y punto. White Dot. Pero es una apóstrofe, no es una. No es un punto. Es una apóstrofe. Y apóstrofe. No sé, poco práctico para rank. Pero es que sí me gustaría decir los nombres como a ellos les gusta que lo digamos. ¿Me entiendes? A ver, encontrado una Ame. Pedazo de kill. La décimo primera kill para Virtus Pro. Van directamente por Y. No, alcanzó a ganar la distancia. Están invadiendo la jungla de LGD y encuentran aquí en el carry. No esperaba este resultado tan. Una partida tan inclinada, gente, para Virtus Pro, la verdad. Y ahora van por Faith Diane. Faith Diane está muerto también. ¿Cómo lo defienden? JPK dominando. Los rusos vienen con todo. Uy, se va a poner buenísima Virtus Pro Viscost, ¿eh? Los dos mejores equipos de cada grupo. No más diré. Un creep que había ahí. Mechans en 5. No, gente. No hay nada. No hay nada para voltearla en LGD. No hay nada. Que se viene el Malmstrom de Ame. Pero cuando tiene el último le va a tirar el Doppelganger. Tiene que controlar a Nightfall. Con una buena flecha. Una carga del Vara. Es muy difícil. Juego libre para Lancer. Juego libre. Tengen Yasha, Diffusal, Tarrasque. Mariposa tal vez. O Skadi. Para finalizar. Y estamos ready para acabar la partida, ¿eh? Ojo arriba. King Slayer. Radiant's top tower is in bad shape. Ya, entonces White Dot. Queda Haru. Lo busqué obsesivamente. Ah, ya sé. Yo como que no te lo agradecí, güey. Como que me valió madre. Fue como de. Ah, ok. Chévere con tu datazo. Ya, gracias por el dato, pues Haru. White Dot. Sí, me gusta. White Dot. ¿Vale? Vale, entonces empezamos a narrarlo así. Ya nos acostumbraremos. ¿Vale? Perfecto, entonces. Gracias, Haru. ¿Qué sería de mí sin ti? Le seguiría diciendo why. Venga, pues. Ya aumenta el profesionalismo en la transmisión diciéndolo así, ¿sabes? Allá llegó el cast serio. Donta Wydot. Aquí está Wydot con su Dead Prophet. Va a comprar un Ghost Scepter. Aquí está el campeón internacional, gente. Campeón internacional. Uy, prendió el exorcismo. Está recaliente. Quiere tumbar mientras Virtus hace Roshan. Save ya está ready con la daga para tratar de deshabilitarlo. ¿Se va a meter al exorcismo? No, solo se muestra. Save. Para hacerlo retroceder con su mera presencia. Y se llevó la catapulta con un besito de Lion, ¿eh? Me parece que sí lo tumba, White Dot. Me parece que se lo toma.
A ver, atentos. Xiao, sei pa tu casa, sei. ¿Qué se te perdió por aquí? La agresión de Xiao 8. Ahí está el otro campeón internacional, ¿eh? Se van a retirar con TP. Ahí está el ult de GPK. No podrá irse, ¿o sí? A ver, la carga. ¡Adiós! ¡Payaso! Ojo con ese ataque. Nah, no es letal. Uf. Buena la que acaba de hacer Xiao, ¿eh? En combinación con Wydot, encuentran la kill and save. Muy fuera de posición, se sentía que estaba tranquilo. Ojo, al menos defendió su torre, ¿eh? Si quieres un consuelo. Save, defendió la torre, no ha caído el tier 1. La runa de regeneración en el río es para DM. ¿Sí? Te la dejaron para su Manaus, que le faltaba. Está ready para entrar a la teamfight con el Ravage nivel 2. Echo Slash Omnislam, dice Charlie. Echo Slash Omnislam. Ok. Cuidado, cuidado. Hay un guarecito en la colina. Ese guare en la colina para el LGD, ¿eh? Smoke de 4. Smoke de 4, picante. Tenemos la Ejida del Inmortal. BKB en GPK, es todo lo que necesita. También Sage. Sage BKB. Ya estamos ready. Vamos a ver cómo inicia la teamfight. Faith Ian se está adelantando muchísimo. Pero encuentran primero a Shinku. Vale. Me parece que eso es bueno para el GD porque iban por Faith Bian. A ver, Wydot lo están focuseando. Tiene el Ghost. Ahí está Liul. También le purga esa forma fantasmal. Está muertísimo. El capitán de LGD. Nightfall ha cometido una masacre ya. 3 para 5 el escenario. 2-14. ¿Qué está pasando? Se fue Taviño, Polar. Se fue Taviño. Fuentes. Dejen su like, gente, o los baneo. Tampoco tanto. Gracias a las lindas personas que ponen like, ¿eh?, en la transmisión. El like es progreso para el canal. Su like es mi progreso, de verdad. Muchísimas gracias. A ver, Faithian. Ojito, cómo le duele esa quema de maná. O sea, ahí está la lanza. Se va a enfocar rápido en la tumba. ¡Ojo! La tercera kill para LGD. La cuarta kill. Cae también GPK. Debajo del tier 2 y la carga de Xiao. Va por más. No es el verdadero. No es el verdadero. Nightfall acaba de hacer muy bien, ¿eh? Le hizo el bait de la ilusión. Vamos a ver si se lo vuelve a hacer. Gana distancia. Nightfall sigue jugando. Manda una para un lado, otra para el otro. Hay la persecución de Ame. Tiene Omnislash. Ahí está la carga en save. Los está deshabilitando. Cuidado con el daño en área. Es el verdadero. Es el verdadero. Ahí está el enjambre. No es letal. Ralentización con la defusal. No te la creo que Nightfall va a llegar a la zona segura. La hizo muy bien. Y Xiao va a buscar ADM. Se viene el Voltis de LGD, ¿eh? Se viene el Voltis de LGD. La flecha no conecta ADM. Igual se la pudo purgar. Atentos con el exorcismo de Y. Es el daño que necesitan para matar a DM, que ya está seguro, ya está tranca. Vale, hasta ahí nada más. Pero las kills son importantes para el GD, ¿eh? De vital importancia cualquier kill en cualquier soporte en esas circunstancias. Nightfall sigue jugando sin vida. Mira dónde está parado. Va por Faith Bian. Tiene las dos vidas. Quiere morir. Quiere morir. Arriba. Tenemos a GPK junto con DM. Wydot pretendía presionar la línea. Lo mataron. Vale, 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 vale. ¿Y luego qué se viene para Xiao? ¿Un Aghanim Scepter? Daga para Ame, para intentar sorprender. Mira, para también para farmear más rápido. De hecho va a sorprender a Safe. Lo va a esperar. Ahí está la carga. Ahí está, la Blade Fury en la boquita y asegura. Pero ya no tiene para salir con TP, ¿eh? Con cuidado con DM. 10 segundos para la inmunidad. Puede tirar aquí el Omnislash. Empiezan a dividir el daño, pero es muchísimo daño en área. La daga de Ame. Ame, 3 segundos para la Blade Fury. Alcanza a salir de acá. Ahí está, salió del rango. TP se va a ir con vida. Ame, ¿cómo juega Ame? ¿Cómo juega Ame? Le quitó la égida de paso a Nightfall. Me parece que ese Juggernaut es un peligro para Virtus Pro. ¿Quién confía en Ame? Con su Battle Fury Maelstrom, ¿eh? Así se contará esto en lance. Me encanta esa build.
Me encanta, ya lo había dicho, gente, me encanta esa itemización de Ame. Perfecta para la ocasión, ¿no? Gente, cómo juega Ame. La va a hacer, está armadísimo. El daño, ¿viste el daño? Qué rico, los Omnilash con esa itemización, uff, se miran tan épicos. Vamos a ver la entrada de Xiao, deshabilitando a JPK. Quieren pelear, cuidado con el Ravage. Conectan tres héroes, pero JPK puede morir, ahí está el BKB en el momento preciso, los está baiteando. Rebaiteados. Va a caer también White Dot después de la forma fantasmal. El daño físico llega. Los cinco elementos de Virtus Pro en la zona pelearon sin el carry, pensando que podía matarlo rápido. Es una broma que iba a morir JPK, ¿eh? ¿Cuánto ha aguantado? ¿Cuánto ha aguantado con el anillo de la esencia? Con la BKB en el momento preciso. Con el Sunray que le puede meter Kingslayer. Tiene las Shivas. Ojito, tiene Shivas Kingslayer. ¿Cómo juega, con el Fénix? Ralentización de ataque. Van por Ame. Van por Ame. Tienen el... Uy, no sabían que estaba ahí. No sabían, pensó que estaba en high ground. Y se ríe JPK. Pensaron que estaba en high ground. Ya le puso un guard ahí. Estaba en este campamento detrás del arbolito. No lo vieron. Ame va por Skadi. Skadi es un poco de aguante para ese Juggernaut. Ame, si dice la gente. Ame, Ame, Ame. A ver, va a cortar la línea. La movilidad que tiene, ¿eh? Adiós, payaso, no tienen para romper el stun sobre la Blade Fury para cancelarlo. Les falta un Winter Wyvern, les falta un Avengerful, les falta un Bad Rider. Ojo, Smoke de 4. Smoke de 4, van a pelear. Confían en Ame. Mira, el radio de la Blade Fury se ha incrementado con el talento, ¿vale? O sea, hace mucho daño en área la teamfight. Para las ilusiones. La velocidad de ataque se ha incrementado y también el daño de la Blade Fury con el otro talento. La Blade Fury, gente, hace más, es más, hace más daño en área. Y el radio es mayor. Ojito. Esa itemización de Ame ahora va por stats para poder ralentizar también y mitigar la regeneración. Aseguramos una kill, sí o sí. Ame sabe jugar contra sus counters. Dentro de medio, Xiao prendió el Bulldoze para tener estado de resistencia. Ganamos distancia con la Shadowblade. Si es muy rápido. Todo el daño que le ha robado JPK para presionar, lo van a utilizar para presionar la carga. Ojo, la cancela inmediatamente. Decide no pelear el GD. Esta partida empieza a ponerse buenísima. Pero buenísima, porque cualquiera de los dos puede ganar. La presión arriba, se les cae el tier 2, Ame. Ahí está White Dog con el exorcismo. Va por Forsta. Rico Forsta para romper el Static Link y darle posibilidad a Ame de sobrevivir. Gente, ya metieron like en la transmisión. Ojo con eso, hay que aprovechar los tiempos muertos para ponerle like en la transmisión. Y ya que están poniendo like, también la encuesta, ¿vale? Ahí está, la encuesta. Pregúntale a tu comunidad. Ojito con White Dog, que se murió a manos de DM. El TP inmediatamente. La pregunta es, ¿Ame la voltea? ¿Vale? Esa es la pregunta. Quiero ver a minuto 32 quitamos la encuesta para ver qué opina la gente. ¿Se viene la Voltis o no? ¿O sigue Virtus Pro teniendo esa ventaja? O Ame está chiquilín y Nightfall está carriando. La gente confía en Ame. Pueden participar en la encuesta y de una vez meterle like a la transmisión, gente. Vamos a ver a cuánto like llegamos el día de hoy. Gracias por tanto apoyo. Gracias, Tiago. Gracias, bro. ¿Qué hace el Shard en el Juggernaut? Permite atacar. Te da velocidad de movimiento extra cuando estás girando. Y ataca a una unidad alrededor de ti
por el 75% de tu daño. O sea, hace daño físico y mágico. Mira, 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 DM se va a morir. DM está afuera, ¿viste el daño? Con el Skadi de parte de Ame ya le quitaron más de 200 de daño y está controlado. Ahí está el Forstab de Ame. En Ame, la regeneración, ahí está el Omnilash defensivo. No va a hacer mucho daño por el daño robado, pero intenta ganar tiempo. Ahí está el daño mágico. Ahí está Ame en la teamfight. Siguen buscándolo, el stun antes de morir de parte de Save permite que Nightfall pueda matarlo. Ame está afuera. La jugada de Save con ese Lion, gente, el cadáver de Lion castea el stun y le permite a los rusos ganar la teamfight. Uy, no, lo que acabamos de ver, me parecía que Ame la hacía, Me parecía que Ame la hacía. Uf. La jugadita que se estaba haciendo no tiene buyback. Nightfall presionando por fin el tier 2. El primer tier 2 que va a destruir Virtus Pro, 3 para 3 el escenario. White Dot presionando abajo. Está presionando bot. Tiene exorcismo. Listo, aprovecha muy bien cada espacio del mapa. Vamos a ver qué está sucediendo en la parte de top. Difícil que puedan controlar a Nightfall. Está muy difícil matarlo para el GD. Se dará la situación en la que esté controlado, en la que Ame pueda burstearlo con el daño que tiene. Ya veremos. Vamos a ver, Nightfall va a hacer Roshan. Dice Baku que hubo buyback de DM. ¿Hubo buyback de DM? Sí, sí, sí. DM se ha comprado. Nice, Baku. Y nada más, parece que nada más. Vale. Le va a doler muchísimo a Tails los talentos, gente. Los talentos de ese Juggernaut. Porque con el giro, no sé, lo desaparece Fade Dian, cuidado. Viene a poner la tumba, a tratar de controlar a Shinku. Ojo, ojo, se robó el Roshan. Entonces Nightfall se robó la égida. Atentos, ya tiene dos vidas en ese Phantom Lancer. Xiao alcanza a cargar para retroceder la Nova. Sí, Ame se encarga de la Nova. Doble asesinato, cuidado con la quema de maná. El silencio. Ame, uff, va a enfocarse mejor en Shinku. La carga de Xiao, cruzada, va por 6, puede matarlo. Ahí está el último, sí, lo puede matar. El coach de LGD, gente, jugando bien con ese Vara. 3 bajas para Virtus. La hizo bien en medio de la Tinfa Xiao, Entrar por ese Lion. Ya encontraron al verdadero. Sí, le está robando esta Fade Dian. Se da cuenta que es el verdadero. Le rompieron la pasiva a Nightfall. Ya se ha purgado. Fade Dian no tiene maná. 500 de vida. Aguanta. Fade Dian está muerto. Nightfall es Dios con ese Lancer. ¿Qué puede hacer el Undyne contra el Lancer? ¿Comprar Ghost Scepter? ¿Comprar BKB para evitar la quema de maná? No sé qué puede hacer. Está pensando BKB y y traslación. La daga de fuerza. La daga roja. Entonces, bueno. Las dos vidas de Nightfall. Casi Shinku se lo ha robado, gente. ¿Qué sucede en la teamfight? Al principio de la teamfight, ahí está Fade Dian que se adelanta, que jala la marca, que confunde un poco la alineación de Virtus Pro. Shinku entra con su Mirana. Se lleva el Roshan, ¿vale? Se llevan la recompensa de matar al Roshan. Y Nightfall toma la égida. Por eso dice Nightfall se robó la égida del inmortal, ¿vale? Contó como un robo para Virtus. 12-23, ya no hay ventaja de valor neto. Xiao, el 2 no dura nada por el estado de resistencia de Bulldoze. ¿Viste, gente? O sea, el 2 dura el 50% menos, ¿no? No, 70% menos. 70% de estado de resistencia para Xiao con el Bulldoze. Es bueno. Durante 8 segundos, 70% de estado de resistencia. Ojo que ese Vara está durísimo. Mira cómo corre con el Aghanim Scepter, que mejora la carga, que le quita cooldown y aumenta su velocidad, ¿vale? Vale. Y también atraviesa inmunidad a hechizo. Puede cargar a alguien que tenga la BKB. Ojito con eso. Atentos con el movimiento que tiene Ame. Ya tiene el Mjolnir. Muchísima velocidad de ataque. Mira ese Juggernaut. Ahí está ese super Juggernaut. Va por Aghanim. Uf, con Aghanim Scepter. Me parece que Ame la voltea, La pregunta es a qué hora llega la Aghanim.
Ya está, gente. Quitamos la encuesta, que nos pasamos un poquito del tiempo que habíamos dicho. El 76% de la audiencia confía en Ame. ¿Vale? 76% de la gentita confía en Ame. No, 72%. 28% dicen que ni a palos la voltea, ¿vale? Nightfall con la égida. Nightfall con el juego libre. Tiene Octarin. Uf, rango de casteo. Rango de casteo y reducción de cooldown. Y un montón de manaos. Un montón de manaos. 2400 de maná. 4500 de vida tiene. ...26 niveles, están buscando a Xiao. ¿Podrá salir de esta? Le metieron el Yul para cancelar la carga. ¿Está muerto, me parece? Sí, está fuera. Xiao, el coach de LGD, tratando de pushar una línea. Lo encuentra Virtus. Van por él, ¿eh? Todos van por él. Mientras Nightfall está jugando solo, es que no necesita ayuda de nadie. Mira, mira, se va a subir al high ground solo. No hay buyback en Xiao 8, gente. No hay buyback. Ver Faith Vian. Cuidado. Le manda las copias. Presión de Nightfall. No hay mucho daño a estructuras de parte de Virtus Pro. Muy lento. Es lentísimo el push. Mucho tiempo en high ground. Lifo de fortificación, eh. Vamos a ver, Nightfall va por los héroes, va por Faith Dian, que intenta matarlo, lo presiona otra vez para que retroceda. Tiene una ventana de tiempo. Le sigue mandando las Silus. Con el héroe real presiona las estructuras. Las Silus hacen menos daño a estructuras. No tiene mucho sentido, hacen muy poco. Ojito. Ojito, se acabó la égida. Se acabó la égida y la barraca de melee sigue de pie. Ojito, que no va a caer, eh. No va a caer, esa barraca se está regenerando. Ahí está la Blade Fury, que le da velocidad extra. El radio, se alcanza a percibir el radio, ¿no? El nuevo radio, con el talento. O sea, se ve un circulito alrededor de la Blade Fury original. Faith Dian prende la BKB, también el Ultimate. Cuidado con ese Undyne. Ahí está el daño en área de parte de Ame. Controlando a Nightfall con la carga cruzada. Xiao. Qué difícil está jugar contra ese lance. Ya le bajaron la barraca. Ahí está el Ravage, la entrada de DM. El ult de Faith Dian esquivando el control. Ame con el Omnislash. Vamos a ver el daño. Vamos a ver el daño de Ame. No, no se nota. Se reparte entre las copias. Doble kill para GPK. Ni con esa itemización puede Ame. Vale. Se está acabando. 3 para 5 el escenario. Virtus Pro. Virtus Pro acaba de consolidar esa ventaja. Ahora sí, Después de la égida del inmortal, pelearon sin la égida. Justo cuando desaparece. Ya está. Consiguieron doble línea de barracas. El único soporte defensivo Fennec que lo puede llegar a curar un poquito a Nightfall. Pero de ahí en más, él solo está haciendo todo. O sea, no está dependiendo de alguien más, Nightfall. Vale. Súper independiente. Mira. Ojo con GPK. Ojo. Encontrar una Ame. No puede ser, gente. Ame está muerto. Vamos a ver cómo lo mataron. Lo leyeron como un libro. Eso fue lo que pasó. ¿Tienen guard en la zona? No, ese guard es de LGD. Ahí le plantaron el guard. Ya lo vieron. Vale, había un guard en la colina. Lo leyeron como un libro, Ame. Lo leyeron como un libro. Vale, y ya está. Iban a presionar también la parte de top. Por eso también iban yendo hacia top. Ame se ha equivocado ahí, terrible. Ame se acaba de equivocar, gente, terrible. No hay visión en esa zona para el GD. Listo, gente, listo. Esta partida ya está servida, ya. Van a sacar los Mega Creeps. Nightfall va a presionar los Tier 4.
El JD va a intentar una teamfight más, vale, no está mandando JD. Van a intentar una teamfight más. Ahí está el Ravage, mal gastado, la verdad, muy mal gastado. 20 segundos para que vuelva a... Me empieza a robar fuerza, Fade Dian. Tiene 50 de fuerza robada. ¡Ojo! Buena carga en save. Xiao con la BKB. Lo desaparece. Xiao uno menos. El buyback inmediatamente. Otro Ravage. Tenía otro. Se reconfían. Tiene refresher. Fade Dian. A ver si llega a la base. Parece que sí va a llegar. Esta Ami está de vuelta. Ahí está el Omnislash en el verdadero. ¿Es el mini o el verdadero? Es el mini Omnislash, gente. Falta el verdadero. Falta el real Omnislash. Tranca palanca. Fade Dian. Cuidado con Fade Dian. Sí es tanque, pero no tanto. Ya no tiene la multiplicación de fuerza con el ulti. Ahí está el verdadero Omnislash de Ame. Cuidado con eso. El daño en área no se nota mucho. Vamos a ver, Demi intenta retroceder. El último tier 4 cae, el Ancient expuesto. No hay glifo de fortificación. 5 para 4, 5 para 4, Fade Dian va a morir. 5 para 3, 5 para 3. Termina, gente, los rusos no pierden la ventaja. Aunque se alarga la partida, nunca pierden la ventaja. Muy bien, los chiquitos, dice Nightfall. Mira la llamada que tiene, le acaba de gritar cacas a LGD, Victoria de Virtus Pro. Listo. LGD 0, Virtus Pro 1. Vamos a poner el marcador. Y ahora les pondremos el MVP también. Vale. ¿A quién le ponemos el MVP? Vale, vamos a dárselo a King Slayer. Destacó al principio. Después no tanto. Nightfall hizo muchísimo. Se lo vamos a dejar al carry, gente. Se lo vamos a dejar al carry, ¿vale? Ya está. La mención para King Slayer. Nightfall va a ser el MVP de esta partida con su Lancer. Sí, Nightfall es fan de Latinoamérica. ¿Quién no es fan de Latinoamérica? Dime tú.